sama uz hrbata. Jadran može mirno spati i sa njime sva ljepota. Dalmaciju što nam zlati, dok je Hrvat uz Hrvata. Zagorjem se pjesma čuje, preko rijeka, preko polja, sve do Like odjekuje. I neka znaju svi, bilo gdje mira i lira, Hrvatsku nam nikad nitko neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo gdje mira i lira, Hrvatsku nam nikad nitko neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Uz Hrvata sunce Istre ljepše grije, iz kamena herce krude, vinova selo zasmije. Dok je Hrvat uz Hrvata, Slavonija bit će rodna, Vukovar će opet zvati i sa njime polja plodna. Znaju svi, bilo vrijeme mira i mira, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira i mira, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Queridos amigos, bienvenidos a Bar Croata, el programa de la colectividad croata de Rosario para Argentina, Croacia y el mundo. Viernes 27 de agosto de 2021. Una alegría volver a reencontrarnos, queridos amigos y amigas, para vivir estas dos horas y media, como hace 16 años, desde la ciudad de Rosario. ¿Quién te habla? Javier Santich, junto a un gran número de colaboradores, hacemos Bar Croata. Por eso paso ya a presentar a los miembros del staff de Radio Bar Croata. Doctora Faustina Saric, bienvenida. Dobra Beyer, Javi, Dobra Beyer, Iván, qué gusto compartir otro hermoso programa con nuestros queridos amigos como todos los viernes. Guía y técnico en turismo, Iván Gerbatz. Dobra Beyer, Svima, y bienvenidos otra vez a nuestro querido programa Bar Croata. Así es, queridos amigos, y hoy con un gran programa para ofrecerles, porque tenemos de todo, conexión en vivo con Split, Dalmacia, en minutos, Branka Vesic-Filipovic, nuestra corresponsal, con
los ganadores del concurso de agosto y con una nota hermosísima, porque vamos a tener una triple conexión con Split, con Arizona en Estados Unidos y con Viedma, la Patagonia Argentina, para hablar de los croatas de esa región, más precisamente de los Besic. Así que tenemos un lindo programa. Además, doctora Faustina Saric, vamos a seguir paseando como todos los viernes y vamos a seguir en Zagreb, la capital de Croacia, visitando los hermosísimos parques y plazas que tiene. Así es, así es. Don Iván Gerbat, los adelantos. Bueno, tendremos un poco de fútbol, lo que son las Copas Europeas. Junto a Javi tendremos toda la Perva Liga. Y además algunas noticias más interesantes, si es que nos da el tiempo. Así es. Y con una nota también especial desde Villa Mugueta, porque han nombrado como Patrimonio Histórico Provincial al edificio, al Salón de Villa Mugueta. Así que estamos muy contentos y vamos a intentar una conexión también con la localidad de Villa Mugueta para compartir la alegría de todos los croatas de Mugueta, Patrimonio Histórico Provincial, el edificio, el Salón Histórico de Villa Mugueta, uno de los más antiguos de los croatas de Sudamérica, queridos amigos. Así que bueno, vamos a estar viviendo un programa más que especial. Y ahora, como siempre, quiero empezar a dedicar el programa de hoy a los cumpleañeros, porque hay varios amigos y amigas que han cumplido año en esta semana de agosto. Y vamos a empezar por un conocido. ¡Feliz cumpleaños, Fabio Piatizari! Mi hijo querido, con mi nieta dorada, ahí festejando su cumpleaños. El miércoles 25 cumplió sus 41 años al lado de su familia, por supuesto con todo el cariño de su hermosísima hija. Les mandamos desde acá un abrazo y un beso muy grande. Así es, así es. Fabio Piatizaric, feliz cumpleaños. Cumplió la semana, Tina. Ahí está toda la familia reunida. Qué chiquita que era la nieta. Qué chiquita que era Anabela. Bueno, felices, la verdad, agradecidos a la vida, a Dios, porque la verdad que lo pasamos muy lindo. Mucha salud y mucho afecto en familia. Ay, más fotos. Cuando así era más... es. Un gran abrazo a Fabio, un permanente colaborador de Bar Croata también, Otro así ciudadano, que bueno. Ciudadano croata que ha viajado ya, así que también parte nuestra, de toda la familia de Bar Croata. Así es, y hablando de familia de Bar Croata, seguimos, porque también cumplió en la semana mi prima Petra Chubretovic. Petra, que se encuentra en Elsa en estos momentos festejando su cumpleaños, ahí están todos los Chubretovic y Vanisevic, en Yelsa, miralo, ahí están todos. Miren qué linda familia, con las mellicitas recién nacidas, también con Charlotte, Andrew, qué lindo. ¿Se acuerdan cuando vinieron, Iván, te acordás? Sí, cómo no, bueno, esas fotos son actuales, algunas están mezcladas, pero esas son las actuales, las publicó hace poquito. Claro, miralo, abrazo, el abuelo Chocho con las nietas, cuatro nietas. Se juntaron todos en Yelsa, mirá, ahí están los el abuelo con las cuatro nietas en Yelsa en el cumpleaños de Petra. Bueno, un feliz cumpleaños y también para nuestro querido Franio Paz. Franio Paz cumplió años en la semana. Es el nieto de nuestro columnista don Pedro Saric, así que Sretan Rojendan también para Franio, ahí el abuelo Chocho, un nieto muy querido, muy familiero, nos dice Pedro, con todos los integrantes de la familia,
un chico muy cumplidor que cumplió 14 años en la semana, así que un Zretan Rosendam para Franjo Paz. Bueno, muy bien, queridos amigos, cumplimos entonces con las sociales de la semana. Y bueno, tenemos muchos saluditos. Ahí agradece Fabio, mirá, ahí agradece Fabio. ¿Qué nos dice? Muchas gracias. Muchas gracias por la canción, equipo. Les mando un abrazo, que sea un gran programa y salud, salud, hijo, también. Un abrazo, Fabio. Bueno, y ya recibimos también ahí a don Pedro Saric. ¿Qué nos dice? A ver, allí, buenas tardes, familia croata argentina, República de Croacia, Otsirsa Draghi, Herbatipo, Cielo Svidu. O sea, muy bien, y también está Juanjo Musladín. Buenas tardes, amigos, viéndoles desde el Parque de los Patricios. Saludos al quemero, a Juanjo Musladín. Y ahí está Nadia, la hija del Trova, que hoy también lo vamos a tener, ¿eh? Dice Dobra Beller, equipo, saludos a todos. Así es, y también está Miyush. Onatamo. Ajá, Pozdrav Liuski. Bueno, cuántos saluditos, cuántos amigos. Ahí está Mabel también que nos saluda. Hola, buenas tardes desde Río Negro, saludos. Hola, Río Negro. Hoy vamos a estar desde Viedma, ¿eh? Conexión en minutos más desde Viedma, porque la vamos a tener a Mariela Besic, ¿eh? Bueno, y nos vamos para La Paz, Bolivia, también presente. Hola, Patri. Patricia Ávila Kulhish. Buenas tardes, amigos queridos. Así es, y ahí está Romy, Romy Piatisanic, la Instagramer de Bar Croata. Sí. Vos también te tenés que sumar, arroba Bar Croata. ¿Qué nos dice Romy? Dice Romy, hola amigos, un gusto verlos. Síganos en Instagram, arroba Bar Croata, que se vienen más novedades. Así es, así es. Súmense para vivir Bar Croata en las redes. Muy bien. Ahí el gran Esbone, ¿qué nos dice? Buenas tardes, amigos y paisanos croatas. Un gran saludo para toda la colectividad desde San Fernando, capital nacional de la náutica. Así es, San Fernando presente, grande Esbone. Mirá, los colores del matador tengo hoy, ¿eh? Los colores de Tigre y del gran Jaiu Split, por supuesto. Y ahí está Nadia, la hija del Trova. ¿Qué nos dice? El 25 también fue el cumple de Luis Chuskovich, mi hermanito e hijo menor del trovador. Pero muy bien. Un Zretan Rosendam para Luis Chuskovich, el hijo del Trova. Bueno, le decimos a todos los que quieren que pasemos el cumpleaños, que en la semana nos manden la foto, ¿eh? Nos manden la fotito y le cantamos el feliz cumpleaños. Y nos vamos ahora a Melbourne, porque Yure Andria nos saluda. Hola, amigos. Hola, amigos. Sí, dale, dale, Iván. Melbourne. Jivia la Herbatska y Herbatski Narod y God Bio. Puno Juala, Draghi Yure. Draghi Yure. Veliki Pozdrav y Grada Rosaria. Y ahí está. También Mauri Ferrari. Mauricio Ferrari. Hola, Mauri. Muy buen programa, chicos, y feliz cumple a todos. Gracias, Mauri. Gracias, Mauri, querido. Ahí nos agradece también. Hola, Sil. Sil. Dice, hola, hola. Hola, hola. Y ahí está nuestro amigo Yure Dragicevich desde Buenos Aires. Hola, Yure, querido. Saludos a todos los amigos de Bar Croata. Gracias por estar, Yure. Bueno, más saluditos. Miyush. Sí, que dice canciones súper. Súper. Y ahí está otra integrante de la familia Besic, Miriam Besic. ¡Qué alegría compartir este momento con tantos croatas! Así es, así es. Bueno, más saludos, más saludos. Está José, José Svitkovic. Svitkovic. Buenas tardes desde Villa Bosch. Hola, José, buenas tardes para vos.
y mi gran amigo Esteban Cipirrucavina. Hola, Esteban. Qué lindo escucharlos. Abrazo grande. Un gran abrazo, Esteban, para vos y toda tu hermosa familia. Para Pato, para Luca, para Nino, para Beatriz, para todos. Un gran abrazo a los Rucavina. Miyush. Nos manda corazones. Gracias. Y ahí está Susi Gili Boyanich. Hola a todos, como siempre, junto a ustedes. Bueno, bueno, qué lindo. Cuántos saludos, ¿eh? Cuántos saludos. Ahí Pedrito nos comparte también. Sí, dice, anticipa que, estimadas familias, tercer capítulo del fallecimiento del mártir croata, doctor Stjepan Radić. Así es, vamos a tener el tercer capítulo de Stjepan Radić, que se lo conmemora en agosto, ¿eh? Él falleció justamente un 28 de agosto. Hoy vamos con ese tercer capítulo, muy importante, por cierto, para la historia de Croacia. Bueno, y si está Susi, está Alicia. ¡Hola, Alicia! Dobra Belle, desvima al equipo de Bar Croata. Saludos. Gracias, Alicia. Así es, queridos amigos. Y bueno, vamos a compartir ya algo de lo que hoy vamos a ver, porque el concurso de idioma croata está más fuerte que nunca. Ya la tenemos a Branka a punto. Así que bueno, sigue el concurso. Sí, claro, ya estamos ya casi promediando y pasando la mitad de año y tenemos una gran concurrencia de participantes al concurso de traducción de textos que nos manda la querida Branka Vesic Filipovic. Saben que pueden concursar, los que no lo hicieron antes, tiene que hacer la traducción de los textos anteriores, pero pueden todavía agregarse, pueden seguir participando todos los meses hasta que al final va a ser el final del concurso, va a ser a fin de año, donde allí van a dar unos hermosos premios que Branka nos envía desde Split. Y saben que tiene que ser que sean descendientes de croatas, pero no deben ser croatas nativos, no vivir en Croacia y no ser profesores de idioma croata. Esos son los requisitos. Así es, así es. En segundos la tenemos a Branka ya, ¿eh? Y se viene la noche de colectividades con los amigos del Centro Cultural Croata de Rosario, Iván. Sí, ya pronto tenemos la noche de colectividades. Esto va a ser el sábado 4 de septiembre, de 11:30 a 14:30. En realidad está abierto durante el día, ¿no? Esto va a ser tipo delivery. Y va a ser chucrut, pita od luka, tarta de cebolla y queso y strudel. La reserva será a los teléfonos 156-422-238 y 152-723-208. Y el teléfono del Centro Croata, 465-5435. Y los precios... Participen todos con esta hermosa fiesta de colectividades que va a ser virtual. Ahí el Centro Cultural Croata de Rosario, como siempre, presente en la Fiesta Nacional de Colectividades. En realidad, Javi, esta es la previa de colectividades. La previa, claro, la previa. Lo que antes era la noche de colectividades. Sí. Donde todas las asociaciones abren sus puertas y ofrece algo cultural. Los precios... Así es. Bueno, y el primer censo digital croata argentino, queridos amigos... Sigue el censo, ¿sí? Sí, acuérdense de seguir censándose, es necesario para todo lo que se viene, además para saber todos los intereses de la colectividad, en qué andamos, si tenemos participación, si estamos haciendo algún idioma, alguna actividad, y si no, simplemente porque tenemos que saber cuántos somos en Argentina, es muy bueno saberlo para poder ver si podemos lograr más cosas. Censate, sé parte, www.censocroata.com.ar. Esto, por supuesto, es convocado por el Saviet Argentina y auspiciado por la Embajada de la República de Croacia en Buenos Aires. Y se vienen los quintos Juegos Mundiales Croatas. En Zagreb 2022, durante el mes de julio, queridos amigos. Así que a participar, a ser parte, esto
se viene en julio de 2022. La Asociación Croata y Adran de Buenos Aires es quien coordina la delegación argentina, ¿eh? Así que vos también podés ser parte y formar esa delegación deportiva en los quintos Juegos Mundiales Croatas. Bueno, queridos amigos, además queremos invitarlos al sexto encuentro de la diáspora croata sudamericana que se va a celebrar el 29, 30 y 31 de marzo en Asunción del Paraguay, ¿sí? Paseo La Galería. Nuestros queridos amigos del Club de Croatas de Paraguay están en la organización junto a la otra Asociación Croata de Paraguay, así que los esperamos a todos en marzo, ¿eh? En el mes de marzo de 2022. Bueno, queridos amigos, cumplimos con la agenda de la colectividad y ahora sí paso a presentar a una de las invitadas del día de hoy, nuestra columnista desde Split, Branka Besić Filipović. Bienvenida, Branka. Hola, hola. Hola. Hola, dobra večer, dobar dan, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué alegría tenerte nuevamente, querida Branka. Y bueno, hoy en un día muy especial, porque vamos a tener una nota con la familia Besić. Sí. Sí, pero primeramente tenemos que decir quién son ganadores del mes. Claro, también vamos a estar con los ganadores del mes, pero además, ¿no es cierto?, con la familia Besić, que vamos a tener un contacto en Arizona, con Bernadette Besić, y también en Viedma, con Mariela Besić. Sí, así es, Branka. Y bueno, ¿te parece que ya vayamos al anuncio de quiénes son los ganadores del concurso de idioma croata del mes de agosto, Branka? Sí, son tantos. Bien. Y sus nombres son Matilde Lucić, Klara Brozićević, Estela Torres Mrujavec, Dušan Vučković, Rosa Maria Kovačić, Beatriz Saranić, Susana Kili. Nunca sé cómo pronunciarlo. Bojanić. Sí. Lucía Kraljev, Tanja Kobila, Mario Sladić, Maria Ines Petrović, Mirjam Buratović, Ines Longo Nux, Patricija Babarović, Maria Ana Lovrović i Viktor Jeličić Alcalde. ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Felicitaciones! ¡Aplausos para los ganadores de agosto! Que pasan a la gran final, La gran final sobre fin de año de este concurso de idioma organizado por Bar Croata a través de Branka Besić Filipović. ¡Qué lindo realmente, Branka, que podamos organizar este concurso de idioma, de hacer participar a tantos amigos de Sudamérica del idioma, algo tan importante para la cultura croata! Sí, es, el idioma es identidad de una nación y eso es importante, aunque es muy, muy difícil para latinoamericanos aprender croata, pero poco a poco se aprende. Claro, claro que sí, Branka. No es de los más idiomas más difundidos en Latinoamérica, pero bueno, todos los que somos croatas hacemos fuerza porque el idioma se difunda. Y esta clase de concursos incentivan a ello. Sí. Y así se enlarga interés para aprender. Claro, claro que sí. Bueno, Branka, querida, te agradecemos una vez más el concurso y ahora quisiera ya comenzar a vivir un poquito todo lo que es esta nota tan especial sobre la familia Besić, Branka. Sí.
yo me voy a decir algo de la familia Bezić en Croacia. La familia Bezić es originaria de la isla de Solta, que se encuentra al frente de Split y siempre fue parte del municipio de Split. Y Bezić es un apellido especial, puedo decir especial, porque por ese apellido se sabe que todos los Bezić provienen de solo un lugar, la isla de Solta. Por ejemplo, hay otros apellidos que pueden ser y del norte y de otros lugares, de varios lugares, pero los Bezić son solo de la isla de Solta. El primer Bezić registrado en Solta fue Grgur Bezić en 1688. Y nosotros que vivimos ahora y se llamamos Bezić, nosotros somos todos sus descendientes. Desde Grgur Bezić y mí, son 10 generaciones. Sí. Y todos estamos primos, claro, más o menos, claro, lejanos. ¿Y te parece, claro, que vayamos ya a invitar a esos primos que algunos están por Argentina, otros por Estados Unidos? ¿Sí? Sí. Y bueno, vamos a dar ingreso a Arizona, a Estados Unidos. Ahí la tenemos a Lara. Lara, que está con la parte técnica. Bienvenida, Lara. Hola a todos. Ahí está mi abuela. Y Bernadette. Hola. Bernadette Bezić. Bienvenida. Hola, hola, hola. Hola. Hola, Arizona, Estados Unidos. Bienvenidos. Gracias, gracias. Qué alegría. Bueno, ¿qué hora tenemos en Arizona en estos momentos? Son las 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde, muy bien. Bien, gracias por estar desde Arizona, Estados Unidos, Bernadette Bezić y también su nieta, Lara. Lara, que es nieta de Bernadette, vive en Argentina, Lara Jasvik Bezić, y es comunicadora social. Sí. Bueno, muchas gracias por estar. Y también vamos a dar la bienvenida a Mariela Bezić desde lo que es Viedma, la Patagonia Argentina. Hola, Mariela, hola. Bienvenida. Hola. Hola, Mariela. Bueno, por fin nos vemos con Berna, con Branca, y un gusto de saludar a todo el equipo de Bar Croata. Bienvenidos. Bueno, qué lindo, porque estamos uniendo Rosario con Split, con Viedma y con Arizona. Hacemos una colección múltiple, lo que nos permiten las redes hoy en día, esta nota tan hermosa. Y bueno, para empezar, yo quiero, ya Branca un poco introdujo sobre la familia Bezić, y si les parece, quisiera compartir con todos ustedes algo que elaboró Branca, que es un video muy lindo sobre su visita a los croatas de Arizona, Branca. Sí, sí. ¿Cuándo fue esto? A unos años atrás. No. Bueno, vamos a compartir el video entonces. Thank you.
Bueno, muy bien, qué lindo video realmente. Blanca, ¿querés contarnos un poco de este video junto con Bernadette? Yo fui a Arizona más o menos 3 veces y juntaban unas fotos, pero también hay fotos del amigo de Bernadette, Rusty Albertson, que hace aún mejor fotos que yo. Y claro, eso es para mostrar a la gente que Arizona es verdaderamente maravillosa. Es un lugar especial. Es verdad. Hay sí. Un mito que dice que Arizona viene de una región de Croacia, Arzona. Nos decías, nos comentabas eso, Iván, por privado vos. Sí, lo leí en alguna parte. No sé, es un mito. Yo lo veo medio dudoso, pero qué sé yo. ¿Cómo es? A ver, contalo. No, eso. La palabra Arizona en realidad es como que la raíz probablemente venga de Arzona. Los croatas lo relacionan, pero debe tener algún motivo indígena. Eso lo leí en algún libro así medio, hace varios años atrás. No sé si se sabe exactamente cuál es el significado de esta palabra. Bueno, yo no sé, Bernadette podría ser. No estoy segura, pero lo voy a investigar, porque seguramente está en los libros acá de en la historia de Arizona. No estoy segura de eso no lo escuché nunca. Sí, no es raro. Es raro. Bueno, y la historia, hablando de historia, la historia de los Besic, que vinieron para Argentina, para la Patagonia, quisiera que entre Bernadette, que vivió muchos años en la Patagonia Argentina antes de ir a vivir a Estados Unidos, incluso Lara también vive en Argentina, y Mariela, que está desde Viedma, nos contasen un poco la historia familiar mientras nosotros vamos a ir compartiendo algunas fotos. ¿Les parece? Dale. Bueno, cómo no. Dale. ¿Quieren que empiece yo? Bueno. Después de la guerra, mi papá fue el único hermano que pudo venir a Estados Unidos. En 1914 creo que vino. Tenía 20 años y él acá se afianzó, aprendió el inglés, se hizo ciudadano, trabajó, era enfermero, trabajó en muchos lugares. Y después, en la Segunda Guerra, él fue de voluntario de la Cruz Roja, como era enfermero, a cuidar soldados heridos a las Filipinas. Y durante esa guerra estuvo 3 años sin tener noticias de su familia. Y después, bueno, a través de él, en ese tiempo vivía en Alaska, conoció a mi mamá, que fue a trabajar de maestra, y se casaron. Y después de 3 años, a través de la Cruz Roja, se conectó con sus 4 hermanos que estaban en la Argentina. Entonces, ya casado, mi tío mayor, Vitomir, le escribió una carta que yo tengo, y le dice: ahora que tenés familia, vení a vivir con tus hermanos. Entonces, mi papá dejó todo, mi mamá sacó todo el dinero de su retiro, de que había trabajado de maestro tantos años, y fuimos a la Argentina. Yo cumplí los 4 años en el barco, y llegamos a Buenos Aires el 10 de octubre de 1950. Y de ahí nos subimos a un tren para Río Negro. Y mi mamá decía: ¿dónde me lleva este hombre, no? Porque 27 horas de tren en el desierto. Claro, bueno, claro. Llegamos a General Roca, pasó Córdoba, que ahí vivían todavía todos juntos los 4 hermanos. Así que estuvimos unos meses con ellos y mi papá compró una chacra en Mainqué. Y bueno, después en 1953 él se volvió a Estados Unidos porque nos iba muy mal con la chacra, había heladas, granizo, no entraba plata, mucho trabajo, y él estaba enfermo. Entonces volvió tratando de traernos, pero tenía cáncer y murió en julio del 54. Así que mi mamá, pobrecita, se quedó aislada, viuda, en Mainqué, sin hablar el idioma, y con 3 pequeñas criaturas, éramos todos muy chiquitos. Así que, bueno, nosotros nos criamos ahí, yo me casé con alguien de Villa Regina
en 1967. Y después, viste, bueno, me quedé ahí durante años y años, trabajé de maestra, tenía mi propio instituto de inglés y siempre en contacto con todos mis tíos que vivían en Roca. Y ahí la veo a Mariela, que ella es hija, es nieta de mi tío Krešimir. Exactamente. Sí, así que, y de esa familia de tío Krešimir queda una hija, una de mis primas hermanas, Mirika, que Mirika nació en Croacia y ella fue una de las poquitas que vino ya y todavía está viva. Creo que en total somos 6 los primos que estamos vivos de los originales, ¿no? Hay 2 del tío Petromir, 1 del tío Krešimir, de mi papá quedamos 2 y del tío Petromir están vivos los 2 hermanos, ¿no? Hay 1 del tío Frane. Así que bueno, esa es más o menos la historia, ¿no? Qué linda historia familiar. Y los croatas, qué aventureros, ¿sí? Sí. Emprender. Y esa imagen que está ahora es mi tío Krešimir y su hermano gemelo, que era Zvonimir. Y Zvonimir murió ahorcado por los comunistas allí en Croacia. Ah, en Croacia, claro, claro. Y la abuela, la madre de todos ellos, ella murió en un bombardeo en Split. Claro, 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 claro. Sí, historias, ¿no es cierto? Cruzadas, historias de familias, que bueno, algunos quedaron en Croacia, otros vinieron aquí a la Argentina. Y bueno, miren, ahí tengo un saludo de Mabel, Roxana Besic, ¿esa sos vos? ¿Es pariente de ustedes? Sí, es la hija de Antonio Besic, que es el hijo de tío Petromir. Sí. Claro. Seríamos de la tercera generación de estos croatas que está contando Berna. Claro. Nosotros somos la tercera generación. Después, aparte, bueno, faltan cuartas, quintas y siguen cada vez más pequeños porque los Besic han crecido muchísimo y han pasado muchos años también. Y atrás de Mariela veo un retrato de mis abuelos, de esta Petar y Tomasina. Exactamente. Eran los abuelos croatas. Exactamente, a ver ahí. Ahí muestra, mira, Mariela, ahí muestra. No sé si alcanza a ver. Ahí muestra Mariela. Ahí. Creo que tuvieron 14 hijos. Algunos murieron en la infancia y quedan en Croacia todavía. Algunos primos, Ivka y no sé bien quién es más, porque no, nunca fui, así que... En el caso de Mabel se encuentra en General Roca, porque nos manda saludos desde allá, desde Río Negro, también desde General Roca. Así que bueno, un saludo también para ella y bueno, hay más saluditos. Facundo Bilicic, que dice hola a todos y al equipo de Bar Croata. Excelente programa, la familia Besic guarda algún parentesco con quien fue el padre Iván Besic de Río Colorado, Río Negro, pregunta. Sí, mi primo hermano, él era hijo de Frane Besic, y murió el año pasado, creo que tenía, ¿qué, 83, 85 años, Mariela, te acuerdas? Sí, no recuerdo bien la edad, pero sí, hace un año, bueno, después de luchar bastante con varias enfermedades, se fue. Una persona muy activa socialmente en el ámbito del Río Colorado, de toda la provincia de Río Negro, relacionado con las escuelas salesianas, fue un fundador y con mucha, digamos, inserción en todo lo que era la vida educativa, a través de la creación de colegios salesianos en la provincia. No, pero él no era salesiano. Él no era salesiano, Mariela. ¿No? Ok, bueno, pero estuvo con escuelas, digamos. Y tenía colegios, él había fundado varios colegios. Exactamente, sí. Así que bueno, hace un año se fue. Bueno, y miren, también está Miriam Pesic, que es tu hermana, Mariela. Sí, está acá, en este momento está... detrás de cámara, digamos. Se van dos. Bueno, que venga a saludar también, que venga a saludar Miriam. Ahí viene. Que venga a saludar otra vez. Y... Hola Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy bueno, bien. qué alegría tenerlas. Y bueno, y compartir este momento tan lindo de unir familias
que han emigrado y que se parten, pero que el sentimiento está a pesar del paso de los años. Partieron desde Croacia, se vinieron a la Patagonia Argentina, otros partieron a Norteamérica, pero bueno, los lazos, a pesar de las distancias, siguen ese sentimiento con la madre patria Croacia. Sí, sí. Y yo quería que ellas cuentan algo de un monumento. Es justamente, lo hicieron en Cipolletti, hay un monumento a los inmigrantes. Y los que hicieron de modelos son los abuelos de Mariela. El abuelo, el tío Krešimir y su esposa María. Así que está el monumento ahí en Cipolletti, una estatua con mis tíos. ¿Sí? Bien. La foto no está, pero hay foto de los abuelos. Vamos a compartir. Ahí tenemos un pequeño problemita técnico con las fotos, pero vamos a compartir algunas de estas fotos de la Patagonia Argentina. Bueno, y qué lindo estos lazos que se crean, y ahora las redes sociales que nos dan esta posibilidad, ¿no es cierto?, de poder volver a vivir, ¿no es cierto?, volver a reencontrarnos con familiares que tal vez hacía mucho tiempo no nos encontrábamos. Sí, que no nos conocíamos personalmente. Claro, y en algunos casos no se conocían. Sí, pero yo siempre he sido muy familiera, y hablaba mucho con mis tíos. Lamento tanto que cuando yo era chica no teníamos medios de grabar, porque, por ejemplo, mi tío Vitomir, que era el mayor de los hermanos, él hablaba horas y horas contando cuentos de Yolta, de Croacia, historias, muy maravilloso, ¿no? Y yo recuerdo algunas cosas, pero lamento no haber podido grabarlo, porque era un libro de historia andando el tío Vitomir. Claro. Y cuando estamos chicos no escuchamos qué nos dicen. No, yo sí escuchaba, pero viste, son tantos años que uno para mí no se acuerda. Sí, se olvida. A veces uno no se da cuenta que está bueno grabar. Pero bueno, eso después, eso se da, eso la verdad que es un gran lujo, la verdad. A ver, sí, tiempo, no había en ese tiempo, no había cómo grabar. Sí. Claro, claro que sí. Una de las cosas que recuerdo de mi tío Vitomir, cuando ya estaba ancianito, él se llevaba una silla, vivía en Roca con la hija, y se llevaba una silla a la vereda. Tenía problemas de espalda, así que estaba muy inclinado. Y hablaba con los chiquitos de la calle, con los lustrabotas, los diareros, ¿no?, los chiquitos de la calle. Y me dijo un día, dice, ustedes piensan que estos chicos son pobres. Dice, estos chicos son príncipes comparados con la miseria que pasamos nosotros durante la guerra. Eso me contó, me dijo el tío Vito Meus. ¿Sí? Claro. Bueno, qué lindo escuchar tantas historias de ustedes, de familias que, bueno, que vinieron desde muy lejos y que, bueno, siguen con los lazos. Y hoy, Bernadette, me contabas que hay un libro de la familia de ustedes que es milenario, cuenta toda la historia del árbol familiar. Sí, 300 años del árbol genealógico de la familia Besic, que lo escribió Donante Besic, que era tío abuelo de mi papá, de los tíos, ¿no?, de los mis tíos y de mi papá, y él dedicó toda su vida, era un sacerdote ahí en Yolta. Y él dedicó toda su vida a recopilar la historia, y están todos ahí, ¿no? Todas las ramas de 300 años, desde 1866 creo que es. Increíble. Sí, sí. Lástima que yo no hablo croata, así que no lo puedo. Del primer Besic, de Gergur Besic, de que yo he hablado, que fue nacido en 1688. Él es abuelo de abuelos. Y Blanca, ¿se sabe de dónde vino ese primer Besic? ¿Se sabe el origen de dónde era él? No, porque
esa fecha que sabemos es de los primeros libros del nacimiento. Porque libros del nacimiento, esos registros empezaron a ser en el fin del siglo XVI y el principio del siglo XVII. Dalmacia fue sobre gobierno de Venecia en aquel tiempo y los dálmatas pagaban impuestos. Y para saber cuántas personas tienen que pagar impuestos, Venecia empezó hacer esos registros. Claro. Y antes de esos registros, probablemente la familia Bezić vivía en la isla de Xolta, pero no sabemos seguramente. Claro. Eso es. Y claro que los Bezić emigraron, como y otros de la isla, emigraron a Australia, Argentina, América del Norte o a Split, como mi familia. Mi familia fue la primera familia que residió permanentemente en Split desde la mitad del siglo XIX. Mi bisabuelo era primero, ante Bezić, porque él llegó a la escuela a Split y después estudiar a Viena, y cuando se regresó a Split, regresó como arquitecto. Él diseñó muchos edificios de Split, fue profesor y así. Eso es de nuestra parte de la familia. Muy bien, qué lindas historias, realmente, porque... bueno, a pesar de los años, a pesar del paso del tiempo, sigue presente esa idea del lazo con la República de Croacia. Sí, y es siempre una emoción cuando alguien se llama como me llamo. Claro. Cuando alguien es Bezić, es mi familia. Y sí, un poco más o menos lejana, pero nosotros somos todos primos y todos descendientes de Grbur Bezić, de ese primer, de que lo sabemos. Sí. Pero que yo quería que preguntara a Mariela, si se la familia Bezić... reúne en Viedma por unas ocasiones o solo la comunidad croata? Las dos cosas. En realidad, la familia Bezić, a lo largo de toda la provincia de Río Negro, se reúne, tenía la costumbre, tenemos la costumbre, hasta que comenzó toda la cuestión esta de la pandemia, de reunirnos una vez al año, todos en un mismo lugar, vamos cambiando de ciudad, y todos viajamos en un día determinado, en general los días 12 de octubre, o ahí cerca, y hacemos una gran fiesta familiar, donde nos conocemos, nos reencontramos y celebramos nuestras raíces croatas, compartimos comidas típicas, bailes típicos, alguna obra de teatro alusiva a toda la historia de la familia, donde compartimos fotografía, historia, la transmisión oral de toda la historia de Croacia, de los Bezić, de cuando los abuelos vinieron a la Argentina. Aquí estamos viendo algunas de las fotos que son momentos. Ahí justamente está, es una comunicación con Berna. Mira, esa es con en una de las reuniones familiares donde, bueno, por razones de distancia ella no podía estar presente, pero sí lo hacía de manera virtual. Así que es fantástico poder utilizar. Esta foto que vemos ahí es la inauguración de la Plaza de los Inmigrantes en la ciudad de Viedma, que tengo que destacar que es mérito de mi querida tía, Mirica, hablaba Berna, que gracias a Dios la tenemos con nosotros, con todas las pilas, como siempre, una persona fantástica, que está también aquí en esta foto, durante muchos años y en la actualidad presidente de la Asociación de Colectividades de la Ciudad de Viedma, muy activa siempre socialmente, no solamente dentro de lo que es la colectividad croata, sino dentro de todo lo que es la comunidad de Viedma. Así que en este momento, en esa foto que estamos viendo, perdón, es ahí la inauguración de la Plaza de los Inmigrantes.
las pequeñas que están abajo son mi hija y sobrina. Esta fotito que vemos allí, estos son los abuelos, Krešimir y María, con Mirica. No sé si es Mirica o Mirica, Branka. Mirica. Ahí está Krešimir, María y Maria y Mirica, cuando es foto del pasaporte, cuando vinieron, ingresaron a Argentina en el barco Neptunia, que lo tenemos aquí. Ella tenía 2 años y medio y en el vientre de mi abuela, en esta foto, venía mi papá, unos 6 meses de embarazo. Cuando llegan a la Argentina y se radican en Argentina, nace mi papá, que es el primer hijo argentino de ese matrimonio de jóvenes croatas que vemos ahí en la pantalla. Así que bueno, es una gran historia. Y qué bueno, lindo, qué lindo realmente. ¿Y esto qué es? ¿Una reunión de los Besic? Este claro. Es el cierre típico de una reunión de los Besic en Río Negro, ya sea en Viedma, en Roca, en Allen, en cualquier ciudad de Río Negro donde nos reunamos. Lo último que hacemos es sacar la foto grupal. Ahí ya estamos todos comidos, tomados, bailados, relajados, charlados. Estamos qué lindo. Y hacemos qué bueno. El cierre con esta foto oficial que nos queda de recuerdo. Qué lindo. Así. ¿Cuántos son los Besic en la Patagonia? No. Muchísimos. Parece más que en la isla de Solta. Seguro. Tendríamos que ver cuántos se censaron ahora en el censo que promueve el Barco Bata, a ver cuántos Besic aparecieron, pero sí, somos muchos. Sí. Claro, qué lindo. Y en realmente. Esa foto hay varios primos que ya no están. Está Iván Besic, está Teresa Dobra Besic, que ella era la hija de Vitomir. Sí, hay unos cuantos que ya nos dejaron. Sí. Qué lindo realmente que puedan seguir viviendo estas cosas familiarmente, reunirse y compartir el sentimiento a pesar de los años y que bueno, que todos juntos puedan cada tanto hacer esas reuniones de toda la familia. Sí, y ahora, después de varias generaciones, algunos jóvenes Besic han decidido emprender el regreso a Croacia, por lo menos intentar el regreso a Croacia. Personalmente, mi hija va en breve, en el mes de febrero, aplicó para la beca del Croaticum, así que está muy entusiasmada y será la primera Besic de mi familia, al menos, que pise tierra croata. Así que estamos bien, muy orgullosos. Y muy contentos, felices. Ella es la primera que está feliz con este proyecto. Qué lindo realmente que puedan tener ese sentimiento y bueno, que apliquen a las becas de idioma de Matiza, justamente, Branka, que vos tanto tiempo estuviste relacionada. Sí, pero yo tengo que ver. Probablemente tendremos otro curso en octubre claro. Para este año, que es gratuito para todos los participantes. Pero lo que Mariela está hablando es Croaticum. Su hija claro. La hija de ella va a llegar a Croacia a aprender el idioma, que es más serio, claro. Qué lindo de verdad. Y bueno, hay muchos saludos, muchos saludos desde muchos lugares. Vamos a dar algunos. Este viene desde Croacia, justamente, es Anita Perka Jurajic. ¿Qué nos dice? Se postra Drago y Branko. Te saluda, Branka. Ahí, Anita, que está desde Zagreb. Ahí está, postra Drago y Branka Vesin Filipovic, con un corazón. Gracias, Pozdrava. Muy bien. Desde Zagreb nos vamos para Chile porque está Dusan Vukovic Berenger. Bien, buenas noches a todos desde Santiago de Chile, un abrazo. Bien, y ahí saludo. Del concurso. Claro. Dusan es participante, uno de los participantes del curso, así sí. Es.
Y también ahí está Roberto Stefan, ¿qué nos dice? Hola a todos, nos saluda. Hola Roberto, gracias por estar. Y ahí Mabel Besic acota. Sí, Facundo, el padre Iván, es de la familia. Claro, claro que sí. Bueno, y Roberto también envía un saludo muy especial. Un saludo afectuoso a la señora embajadora. Tuve el gusto de conocerla en el circuito cultural croata de Dock Sud. Muy bien, un saludo para la embajadora de la República de Croacia en Argentina. Un saludo muy especial. Bueno, y Facundo Bilicic, que sí, qué también bueno. Da sus saludos. No. Qué bueno, gracias por contestar. Un padre muy querido en Río Colorado y amigo de la familia. Qué bueno. Bien, bien. La historia que recién contábamos. Y ahí está Sio Chagail desde Rosario. Dobra Beyer, queridos amigos de Bar Croata, como siempre escuchándolos. Hola, Sio. Y también nuestro amigo Alejandro Javier Álvarez Josipovich. Bog, Dobra Beyer Svima, super programa, Danas, super Shiveli. Gracias, Alejandro Javier. Un abrazo para vos y todos los amigos de Podcast Domovina, en especial para Alberto Guzmán y su señora Ana María Kovacic, que están por la isla de Juar, están paseando, estuvieron en Yelsa en el día de hoy. Así que un abrazo para todos. ¿Quién pudiera y quién pudiese? Claro. Y ahí está Tim Bojanic. Miriam Besic, me encantan. Ahí, Tim, que saluda a Miriam, Bueno, muy bien, ¿cuántos amigos conectados? Mabel, que también nos acota. Antonio Becci, les envío un cariñoso saludo a todos. Muy lindo programa. Gracias, gracias, Antonio. Mabel. Un saludo grande para Antonio Besic. Bueno, también está Mateo Bonich. Hermoso programa. Felicitaciones y un abrazo a la distancia. Gracias, gracias, Mateo, querido. Guillermo Nicolás Yelovina, el actor argentino-croata que nos saluda. Saludos, amigos. Bueno, muchas gracias. Y ahí está Martín. Martín Bereciartúa. Soy Roberto Bereciartúa Alberdi de la colectividad vasca de Rosario y saludo a este espacio de la colectividad croata, a quienes saludo con fraterno abrazo. Gracias. Gracias a Martín Bereciartúa. Bueno, un gran saludo para la colectividad vasca, una colectividad muy importante también en la República Argentina. Muy bien, ahí está Martín, que nos felicita, nos felicita. Bueno, y a otro saludo. Este es de Néstor Rubén Besic. Dice, hola a todos, saludo con mucho afecto a todos los miembros de la colectividad croata de Argentina. Soy Néstor Rubén Besic, de Viedma, nieto mayor de la rama de Krešimir Besic y María Moyer, hijo de Zvonimir Besic. Qué lindo, qué lindo. Qué hermano, un beso grande a Néstor. En Canadá también, en Canadá también hay unos cuantos Besic. Tuvimos unos parientes muy famosos que eran patinadores sobre hielo, Sandro y Val Besic, que fueron campeones muchos años y primos también muy cercanos, porque recuerdo la señora del tío Petromir, ella era tía de ellos y los iban a visitar a veces, y ella siempre tenía los recortes de diario. Y hace poco me contactó un Marin Besic, que también es de Yolta, y él está casado con una griega, es agente de inmobiliaria. Muy lindo, y me ha contactado y me escribe a veces. Qué lindo. En Canadá, sí. Se han desparramado por todo el mundo los Besic. Sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, ahí tenemos también a Lara, que está de paseo, se ha recibido de comunicadora. Lara, a ver, contanos, comunicadora social en Argentina. Hola a todos, bueno, un gusto estar acá. Sí, estoy disfrutando mucho a mi abuela, que siempre me cuenta historias de la familia, así que, nada, todo bien. Muy lindo el programa. Bueno, muy bien. Lara, que hizo la parte técnica informática para ayudar a Bernadette y bueno, también como parte de la familia Besic, en este caso desde Arizona. Bueno, qué lindo realmente este momento compartido
con la Patagonia argentina, con las ciudades de Viedma, otras ciudades de Río Negro. Ahí llegan más saludos, miren, hay más saludos, no quiero dejar a ninguno. Alicia. Ragnow, saludos de San Martín de los Andes, felicitaciones, Bar Croata. Ella es la hija más chica de Miritza. Aquí está mi cerca, que quiere decir María Perla. Ella es la hija más chica. Qué lindo, qué lindo. Bueno, más saluditos. Ahí está Miriam. Miriam Novillo, hola, Mariela le manda muchos corazones. Sí. Hola, Miriam, una amiga. Muchas gracias, Miriam. Bueno, qué lindo, qué lindo. ¿Cuántos amigos que saludan? Ahí también nos saluda Alejandro Nicolás Dukis Stanimirovich. Stanimirovich, soy nieto de croatas, soy de Rosario, saludos a todos los descendientes de croatas. Hola, Alejandro. Gracias. Y también está Rudy Gargichevich. Atención, Rudy es de Mugueta y vamos a tener luego en la segunda parte del programa una nota muy especial con los croatas de Villa Mugueta. ¿Qué nos dice Rudy, Tina? Un abrazo al equipo de Bar Croata, los felicito por el programa. Muchas gracias, Rudy Gargichevich. Y también Elda Pruye, que nos saluda. Elda. Dobra Bellers Vima, como siempre, excelente programa. Hola, Elda. Muy bien. Y Miriam, ¿qué acota? Dice, una genia total, Mariela Bessi. Me traje la hinchada. Tenés hinchada, Mariela. Me traje la hinchada, sí. No, bueno, está buenísimo, porque por ahí uno invita a los amigos y algunos son como súper educados y bueno, se ponen las pilas y nos siguen. Así que, re bien. Bueno, muy bien. Una alegría tenerlas en este programa, poder contar la historia de la familia Besic a través de Branca, que es una fiel representante de la familia y que tuvo esta idea de unir un poco a Croacia, con Argentina, con Estados Unidos. Y bueno, realmente te tenemos que agradecer, Branca, por este encuentro, esta coordinación para las notas. Gracias a ti, gracias a Faustina, Iván y Mariela y Bernadette. Este fue como una reunión familiar. Una alegría. Sí, un gran cariño al corazón, un gran abrazo al corazón, esta posibilidad de vernos y de poder hablar y vernos así en vivo. Así que gracias a Bar Croata por hacerlo posible. Y ahora como idea. Sí. Bueno, muy bien, Mariela, te agradecemos. Y también Bernadette y Lara, les agradecemos de corazón haber participado desde Arizona, desde Estados Unidos. Así que un gran abrazo para ustedes. Gracias. Muy lindo. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, una alegría realmente. Y bueno, y que se vuelva a repetir en algún momento. Sí, un placer. Bueno, gracias. Les agradecemos. Gracias a todas. A Bernadette y a Mariela. Las vamos saludando y agradeciendo por haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Dovigenia. Bueno, muy bien. Qué linda nota realmente, Branca. Gracias por haber coordinado. Gracias por eso. Y ahora tengo que recordarte que mañana tiene que salir el nuevo cuestionario. Y, claro. Y hasta la próxima. Claro. A dormir. Claro, a dormir. ¿Qué hora es en Split en estos momentos? Split está lloviendo. Cada quilla, pero estamos muy contentos porque tuvimos demasiado calor y ahora estará mejor y empieza lo más agradable parte del verano. Claro. Con bastante calor, pero no demasiado. Claro. Bueno, ¿y cómo está la situación sanitaria, Branca, respecto de la pandemia? Ah,
No perfecta, porque tuvimos muchísimos turistas y todo fue un poco relajado. Pero el problema es que tenemos bastante vacuna, pero no bastante gente que quiere tomar la vacuna. Claro, y, se resisten a ser vacunados. Sí, sí, y eso es un problema grande. El gobierno siempre invita y dice que vacunación es el único modo para estar mejor, claro, y para resolver este problema, pero no escuchen. Yo no comprendo por qué, porque para mí es fenomenal que tenemos la ocasión para vacunarse. Pero bueno, hay mucha gente, sí, acá en Argentina sucede lo mismo, gente que no confía en la vacuna, y bueno, hay que seguir haciendo campaña, hay que seguir profundizando la conciencia de la gente para que entre todos logremos vencer a esta pandemia. Y bueno, sí, por ahora disfrutando de lo virtual, y lo virtual, tomemos el medio vaso lleno, sí, lo virtual que hoy nos dio esta hermosa conexión con Arizona en Estados Unidos, sí, con la Patagonia Argentina en Viedma, con Split en Croacia y con Rosario. Sí, 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 todo parece cerca. Parece que estamos en un edificio. Exactamente, estamos todos en las ventanitas. Bueno, sí, Branca, sí, querida, muchas gracias una vez más por ser parte de Bar Croata. Sí, gracias, nos vemos. Nos vemos, Dominguenia. Dominguenia, Chivini. Chivini. Dominguenia. Chao, chao. Bueno, qué lindo, qué lindo. Era entonces Branca Besic Filipovic desde Split, uniendo con Bernadette Besic desde Arizona, con su nieta Lara, y Mariela y Miriam Besic desde Viedma. Qué linda nota realmente. Sí, realmente. Yo creo que transmitieron, sí, toda la emoción que sentían, transmitieron, traspasó lo que es las redes, las pantallas, porque se las sentía emocionadas en puntos tan distantes, contando esa historia tan cargada de aventura, de incertidumbre, cuando venían, no se volvían a ver con las familias, que todos en alguna medida tenemos un poco de esas historias en nuestras familias, y entonces uno lo siente como propio, ¿no es cierto? Esa emoción realmente nos ha llegado, así que maravillosa la nota, bueno, como siempre, Branca, lo que logra, con esa investigación, con ese estudio de historia que hace de familia. Sobre todo eso, historia y genealogía. Claro, y que logra conectar, y como decís, con Javi, que hizo todo el enlace, se ha hecho una unión maravillosa. Bueno, eso es la sangre, que no es agua. Ni es boda. Exactamente. Así es, así es. Y bueno, siguen los saluditos, muchos saluditos más que vamos a ir leyendo. Este es de Mirta. Mirta Ragnau. Saludos a Bar Croata desde Viedma. Me emocioné mucho con este vivo, lo que decíamos recién. Sí, claro, Mirta. Claro, claro que sí. Y ahí está Patricia Olmos Babarovich. Saludos, amigos. Así es. También está Federico Luis. Nos dice, obo programa y odlishno. Bueno, así es. Gracias, gracias, Federico, por estar. Y ahora nos vamos para Paraguay porque está Ana Carol Solianchich. Saludos desde la Cámara de Comercio Paraguayo-Croata. Cariños para toda la colectividad croata. Estamos trabajando y escuchándoles. Muy bien, muchas gracias, Ana Carol Solianchich. Y seguimos en Paraguay porque de la Cámara de Comercio
croata de Paraguay. Nos vamos al Club de Croatas de Paraguay. Hola. Está Liz Jakicic. Hola, Liz. Hola, buenas tardes. Saludos desde la Cámara de Comercio Paraguayo-Croata, a full con los preparativos del Encuentro de la Diáspora 2022. Los saludamos, Mario Krišković, Techi Krišković, Carolina Soljančić y yo. Los esperamos en Asunción, Paraguay, en marzo. Así es, querida Liz. Acá está justamente el anuncio que dábamos al comienzo del programa del sexto encuentro de la diáspora croata sudamericana, que se va a realizar 29, 30 y 31 de marzo en Asunción del Paraguay, en el Paseo La Galería. Así que ahí estaremos, Liz, para compartir ese sexto encuentro de la diáspora croata sudamericana. Qué lindo realmente, ¿eh? Bueno, queridos amigos, continuamos y ahora el saludito de nuestro amigo Néstor. Néstor Rubén Besic también. Felicitaciones a todos por participar e integrarse. Saludos cordiales y que se repita. Así es, gracias Néstor. Otro integrante de la familia Besic, ¿eh? Bueno, muy bien, queridos amigos, y ahora yo voy a contactar a un clásico de este programa, me refiero al trovador croata, a don Oscar Čučković, que, como siempre, se encuentra en el doque para regalarnos su buena música, como cada viernes después de las 20. Bueno, hoy un poquito más tarde se ha extendido por esta nota a la familia Besic. Vamos a contactar al trova. Dobro Večer, Dobro Večer, ¿cómo estás? Hola, Oscar. Hola, Oscar, querido, ¿cómo estás? Bien, muy contento de escuchar este hermoso programa que, la verdad, emociona tantas historias y... Y todo tiene una base, ¿no? El sufrimiento de aquellos que, claro, que han hecho patria, ¿no? Que partieron de nuestra querida Croacia y han venido a estas tierras lejanas para ellos a hacer patria, como vos decís, Oscar querido. En cada rincón del mundo, ¿no? En cada rincón del mundo hay croatas, es increíble, ¿eh? Donde miremos, encontramos a los croatas, ¿eh? Hoy, desde Arizona, desde la Patagonia, ¿cuántas ciudades de la Patagonia hoy participando los croatas? Y de todo Sudamérica, amigos. Así que realmente nos sentimos halagados por la presencia de todos ellos. Y también, por supuesto, con tu buena música, querido Oscar. Claro, yo esperando ansiosamente mañana el encuentro ahí en el centro cultural croata argentino. En San Telmo. Mañana se reúnen nuevamente, Oscar. Sí, así es. Qué lindo, qué lindo. De a poquito, pero vamos yendo. Es muy importante de a poquito volver a los encuentros, a ese compartir cotidiano. Y bueno, ahí en el Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo, en la calle Bolívar, al 1500, con el amigo Mirko Hasenay y toda la gente linda, Alejandro Javier Álvarez Diosipovich. Bueno, cuánta gente linda con la que se encuentran y comparten, Oscar. Claro, ya hay un corresponsal, que es Alberto, que está allá en Croacia, ¿no? Claro, está en Croacia y hoy les decía, ha estado ahí en Jelsa, en la isla de Hvar. Así que bueno, les enviaba vía WhatsApp un cariño muy especial tanto a Alberto como a Ana María, que están disfrutando de la hermosa Croacia. Claro, ahora es una, digamos, una risa porque no puede salir en vivo desde ahí al programa porque la familia duerme, ¿viste? Claro, claro, a esta hora duermen todos a esta hora. Claro, está muy lindo el programa y bueno, ¿Y como todos los programas croatas son
Sí. Por suerte son todos buenos, ¿no? Así es, porque se hacen con el corazón, se hacen con mucho amor. Bueno, hoy tengo una canción que se llama Pichicriba. Bien, O sea, tú eres culpable. Así que hay muchas cosas que les va a decir. Bueno, claro, es una canción. Claro. Bueno, ¡ay de Óscar! ¡Aimo! ¡Aimo! ¡Qué lindo tema! Especial para esta hora. Claro, claro. Bueno, qué lindo realmente, Oscar. Qué lindo sí, tema. Tú eres culpable. Claro. Hay que leerlo bien el texto porque es interesante. Así es, Oscar, querido. Bueno, y te deseamos para mañana un lindo encuentro con todos los amigos ahí en San Telmo. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, con todas estas canciones y muchas más, viste que hacen un reconto de todas las folclóricas, modernas y hasta patrióticas. Claro, así claro. Que, todas son muy lindas. Un buen momento, como siempre. Así es, Oscar, querido. Bueno, te mandamos un gran abrazo, te felicitamos, como gracias, siempre, gracias. Por tu canción. Y te decimos, Jibili, Jibila Gervasca. Jibila Gervasca, Jibili. Gracias, equipo querido. Gracias. Mi corazón. Dovillenia. Nosotros también nos paramos. Dovillenia, Juala. Dovillenia.
Bueno, muy bien, muy lindo. Era el trovador croata Oscar Chuchković desde el Doque en directo. Muy bien, más saluditos, cuánta gente que tenemos hoy, el gran Esbonco y el Ovena. ¡Qué bueno! Buenas noches, amigos y paisanos de Bar Croata, un saludo desde San Fernando. Un saludo, Esbone, gracias por estar, querido Esbone. Y ahí nos vamos otra vez a Paraguay porque está Techi Krišković. Dice, saludos a todos los amigos de Bar Croata. Hola, Techi, gracias por estar Paraguay presente, como siempre. Bueno, muy bien, también está Mariano Dundich. Mariano dice, buenas noches, saludos desde el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Excelente programa, sigan así. Bueno, muy bien, queridos amigos. Una alegría de tener tantos amigos conectados como siempre. Y bueno, estamos tratando de contactar a la gente de Villa Mugueta. ¿Qué pasa con eso, don Ivane? Sí, ahí le estoy diciendo que entren. Ahí estamos. Bueno, bien, bien. Mientras vamos preparando esa conexión con Villa Mugueta, vamos a mostrar porque se ha declarado patrimonio histórico el edificio de Villa Mugueta, patrimonio histórico provincial. Y patrimonio, ya lo tenemos a los amigos de la Sociedad Croata de Villa Mugueta. ¡Bienvenidos! ¡Hola, hola! ¡Hola, Villa Mugueta! ¡Bienvenido! ¿Cómo andan, Juan Plata? ¡Hola! ¡Qué alegría vernos y tenerlos! Nosotros no te vemos, pero creo que vos a nosotros sí, así que podemos charlar tranquilamente. No va a haber... ¡Lo vemos muy bien! ¡Eduardo! ¡Ahí está Angelito! ¿Quién más está? A ver, contamos. Mira, vamos a empezar por acá. Celeste. Olga, hola, Ángel, Eduardo, Angelito Cerco, hola Angelito, Belina Bosni, hola, Miriam Dacensic, hola Miriam, y Mateo Grandecic, hola Mateo, gracias por estar, chicos, qué alegría tenerlos, qué alegría tenerlos en este Bar Croata, y bueno, que ustedes sean parte de esta transmisión, tenemos que felicitarlos porque el edificio de Villa Mugueta se ha declarado patrimonio histórico provincial. Exacto, exacto. Después de unas gestiones que se lleva varios años haciendo así, ya lleva como tres. Logró una amiga de la colectividad, la doctora Edizacio, que está acá con nosotros, que es abogada de la Sociedad Croata. ¿Se cortó? No pensé que se había cortado. Es abogada de la Sociedad Croata haciendo unas gestiones ante el INAH, está trabajando mucho, es muy parejo, muy duro, y entre una de esas cosas que logramos fue que declarar a nuestro edificio patrimonio cultural de la provincia. Ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Así que estamos muy contentos. Qué lindo. Eduardo, realmente es un orgullo, un honor que el edificio de la Sociedad Croata de Villa Mugueta, una de las más antiguas de Sudamérica. La más antigua de Sudamérica. Que nadie se enoje, la más antigua de Sudamérica se ha declarado patrimonio histórico provincial. Y yo creo que es la única en Argentina, dentro de las colectividades, la única que hay. Que ha sido declarado así. Así que estamos muy contentos. Sí. Ahí estamos viendo imágenes del edificio. 1916. Ahora es. Patrimonio Histórico Provincial, ahí está la declaración que vamos a ver. Dale. Nos dice, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Legislatura de la Provincia de Santa Fe, sanciona con fuerza de ley
Artículo 1, declárese patrimonio histórico y cultural de la provincia de Santa Fe al edificio donde funciona la sociedad croata de socorros mutuos, ubicada en la esquina de San Martín y Santa Fe, de la comuna de Villa Mineta, departamento San Lorenzo. Contentísimo. Estefano Silvana. Bueno, fuerte abrazo para Villa Mineta. ¡Vamos, Mineta! Muy bien, muy merecido. Bueno, 3 años de comisiones, pasó una comisión, otra comisión, 3 años, y al final lo terminaron aprobando, y es un orgullo para toda la gente de Mugueta, para todo el sur de Santa Fe. Realmente es una alegría, hemos recibido saludos de todos lados. Yo he estado en contacto con gente de Croacia, me han felicitado, todos muy, muy contentos. Realmente es una satisfacción enorme. El edificio ese, después de tantas generaciones, tengo un reconocimiento de la provincia y de la Argentina y nada, muy emocionado. Importante para el pueblo y importante para toda la colectividad croata, no solamente de Villa Mugueta, Javier, sino para toda la colectividad croata. Es un hecho muy, muy trascendente y la verdad que estamos muy felices todos. Así es, Ángel querido. Como vos decís, esto es un halago, un prestigio para todos los croatas del sur de Santa Fe y de Argentina. Exacto, eso no solamente de Mujeres, sino de toda la provincia de Santa Fe y de toda Argentina. Ahí estamos viendo el listado de socios fundadores. Claro. Quien lo puede buscar lo va a encontrar en la página de ustedes, lo va a poder ampliar. Y van a encontrar muchísimos apellidos que pasaron por acá, ya van más de 100 años. Así que en honor a todos ellos, que estamos agradecidos nosotros. Así es, los socios fundadores. Y mira, yo tengo una gran emoción en estos momentos porque mis abuelos croatas se casaron en la iglesia de Villa Mineta. Así que es una sensación muy especial al recordarlos a eso. Esa no la sabíamos, Javier. Sí, se casaron. Ellos no recibían en Mineta, pero como tenían muchos parientes y paisanos, se fueron a casar a la iglesia. Mira qué lindo, qué bueno. Y era un lugar de referencia de todos los croatas. Sigue siendo, y ahora más todavía. Vos sabés que decíamos que si salíamos campeones del mundo lo íbamos a festejar a mi hija. Nosotros festejamos también, mucha bandera y mucha bocina hubo para los campeonatos mundiales. Qué lindo. Estamos cerca de los 100 años, hay que hacer una fiesta grande. Vamos a hacer una fiesta grande. Parate, vuelvo a hacer un panel para que lo vean a las chicas y a los chicos que están acá. Vamos a mostrar a todos, esperá, ahí los mostramos. Hola, Miriam Dassensi. Hola. Hola, ¿qué tal? Los esperamos para los próximos festejos, que siempre vinieron ustedes. Sí, vamos a ir, mira, les prometo llevar esa bandera que alguna vez llevé, la voy a llevar para que la colguemos. Compromiso. Vamos por parte, mira, a ver. ¿Quién más está ahí? A ver. La doctora Lisacio, la que hizo la gestión para que sea patrimonio. Hola. A ver. Muchas gracias por estar. Mateo. Hola, Mateo. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo va? Bien, querido. Melina. Hola, buenas noches. Bullrich. Ángel. Muchas gracias por estar. Celeste Dassensich, para que te tape el dedo. ¿Cómo va, Celeste? Con un barbijo croata. Y Olga. Olga Grande, sí, que está, le invadimos la casa a Olga hoy. ¡Hola, Olga! Le invadimos la casa a Olga. Y nos pudimos estar en el salón, y así que nos vinimos para la casa de Olga y le copamos la casa para tener esta charla con ustedes. Y
contentos de que difundan. Qué lindo realmente, Eduardo, nos llena de emoción este nombramiento, porque Mileta lo merece, es histórico. Mira, hay un saludo de otro legendario de Mileta, Rudy Gargichevi. Ah, un abrazo, Rudy, 1000 años que no lo veo. Nos dice, saludos, felicitaciones a la Sociedad Croata de Villa de Vieja por la declaración de patrimonio histórico. Gracias, Rudy. Gracias, Rudy. Gracias, Rudy, querido. Gracias por también estar siempre y acompañar a Bar Croata, otro fiel representante de Villa de Vieja. Y mira, recordamos esas fiestas de hermosa foto se puede ver ahí y que realmente nos llenan de emoción ver el salón de la meta con tanta gente. ¿Cuánta gente entra en el salón, chicos? Y yo creo que la última fiesta fueron 450 personas más o menos. Es grande, pero es grande. Bien espaciada, pero yo creo que entran un poquito más. Pero 450 personas sentadas comiendo, entran, sí. Bien, cómodas. 450 aproximadamente. Sí. Muy bien. Y además con el escenario. Con el escenario que tenemos. Por ahí lo veo Iván, me parece, si no veo mal, ¿eh? ¿Cómo? Sí. En esa foto tiene que estar Iván, si no veo mal. El Bellevich. Siempre participando. Sí, qué lindo. También el escenario muy cómodo, muy amplio para que puedan actuar los conjuntos. Sí. Lamentablemente este año hemos estado muy, muy parados por el tema de que todo del COVID. No, poco a poco, pero ya estamos. Ya volverán los buenos tiempos. Seguro. Hay que empezar de nuevo de a poquito. Mirá qué lindo. El barbijo croata. Mostralo. Qué lindo. Todo con el barbijo croata. Vos pasás por el pueblo y anda todo el mundo por la calle con el barbijo croata. En Mudeta están todos con el barbijo croata. No, te juro, Iván. Habrá más o menos 500, 600 barbijos dando vuelta por el pueblo de Croacia. Qué bueno. Somos 2.000 personas y 600 barbijos, así que un montón. Muy bueno. Bueno, chicos, los volvemos a felicitar. Acá los saludan Tina e Iván. Felicitaciones, Gracias. Bueno, felicitaciones. Los mejores recuerdos. Disculpa, Iván. Y los mejores recuerdos. Bueno, chicos, gracias por habernos llamado. Un abrazo enorme a toda la colectividad argentina y a los chilenos que nos están escuchando también. Y espero que nos podamos ver personalmente y festejar los 100 con ustedes. Así es. Muchas gracias a ustedes, chicos, por habernos compartido esta gran alegría de toda la colectividad croata de Argentina. Así que brindamos junto a ustedes. Chivili. Chivili a Carvaja. Chivili a Mureta. Chivili a Villa Mureta. Chao, saludos. Un abrazo, chicos. Hola, Domicelia. Chivila, un aplauso para Mileta. ¡Aplauso! ¡Vamos, Mileta! Muchas gracias, chicos. Brindamos con ustedes. Gracias. Vidimose. Vidimose. Bueno, qué lindo realmente esta nota de Villa Mugueta. Los amigos de la Asociación Croata de Villa Mugueta, declarado Patrimonio Histórico Provincial. Patrimonio Histórico, Cultural e Histórico.
sí, cultural, cultural e histórico. Claro, la importancia de esta asociación croata de Villa Mugueta, cultural e histórico en nuestra provincia. Y bueno, claro, un reconocimiento a toda una trayectoria, no es solamente a un edificio, a la parte física, a las personas que están ahora, sino es como ir hacia atrás y reconocer todo lo que se hizo, toda la gente que pasó por allí, todos los que algo pusieron su aporte para que esto fuera así, como decía también Ángel, que para toda la colectividad croata de la Argentina, es muy importante. Exactamente, esto toma una trascendencia nacional, y por qué no también esta noticia tiene que llegar a Croacia. Sí, claro. Por eso volvemos a comentar, a poner en la mesa de discusión de los croatas de Argentina la necesidad de volver a reflotar la Unión de Asociaciones Croatas de la República Argentina, la federación que le dé protagonismo a las instituciones del interior, ¿sí? Las instituciones del interior croatas que vuelvan a ser protagonistas a través de la Federación de Asociaciones Croatas de la Argentina, que lo fue la UACRA. Quiero resaltar la última gestión de la mano del profesor Tomás Ferković, de también Jorge Dragicevic, que tuvieron un sentido bien federal recorriendo el país y dando participación a las asociaciones croatas del interior. Este nombramiento muestra la importancia de las instituciones croatas en el interior del país. Por eso creemos en la necesidad de que la federación, que es la UACRA, vuelva a tomar protagonismo, se vuelva a formar una comisión y dar participación en esa comisión a integrantes de las instituciones del interior, ¿sí? Que esa comisión sea bien federal, que participe un miembro de cada institución del interior, uno de Villa Mugueta, uno de Chaco, uno de Comodoro Rivadavia, uno de Bariloche, uno de Mendoza, uno de Córdoba, uno de Santa Fe, uno de Rosario. Todos deben ser protagonistas. Y las decisiones en la colectividad de Argentina la deben tomar entre todos, ¿sí? Se deben tomar entre todos los miembros del país, porque instituciones como estas son legendarias, son pioneras. Esta es la de Santa Fe, la asociación croata más antigua de Sudamérica, ¿sí? Entonces, no es poca cosa, hay que darle el protagonismo que merece a las instituciones del interior del país. Lo ponemos en mesa de debate, tiramos la idea, porque creemos que se hace necesario que vuelvan a tener ese protagonismo. Déjame agregar que en el cuerpo de la declaración, además, cuenta un poco la historia de lo que fueron los croatas de Mugueta. Mugueta fue fundada en 1916, los croatas llegaron en el 22, y la diferencia con las demás colectividades es que en realidad los croatas trabajaban durante toda la semana poniendo el lomo en su campo, cada uno en su campo, y los fines de semana ellos iban a construir el edificio. Esto, por eso, una vez que terminaron el edificio y se sintieron orgullosos de lo que habían construido, fundaron la asociación. Por eso, es un fruto al trabajo también, porque no lo construyeron, albañiles comunes, sino que lo construyeron los mismos croatas, y eso es mucho más valedero. Y eran tan importantes los croatas en este pueblo que precisamente está al lado de la, enfrente de la plaza, al lado de la municipalidad, al lado de la iglesia. Es un edificio histórico importante para el pueblo, además, un patrimonio histórico para el pueblo y para toda la colectividad. Así es, así es. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué interesante todo esto. Realmente felicitamos una vez más a los amigos de Mugueta, que son los sucesores de aquellos
que, como Iván decía, con gran esfuerzo levantaron ese edificio, ¿sí? Y no solo el edificio, sino que mantuvieron vivas las raíces croatas, ¿eh? Porque esta asociación de Villa Mugueta siempre tuvo el nombre croata, ¿sí? Nunca dejó de llamarse croata, ¿eh? Atención con esto, no todas pueden decir lo mismo. Esta siempre se mantuvo con el nombre croata. Así que muy bien por Mugueta y los felicitamos una vez más. Bueno, hay más saluditos. Ahí está Susi, Susi Gili Bojanic. ¿Qué nos dice? Dice, tuve la suerte de ir a algunas cenas en Mugueta con mi primo Daniel Mijuevich, que vive en Vigán. Bien, bien. Bueno, un saludito entonces también para Daniel Mijuevich, ¿eh? Y de paso lo saludo a Jorge Mijuevich, ¿eh? Un gran amigo, y Ure, hermano del recordado Juan, que era mi gran amigo, ¿eh? En la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, cómo se nos fue la hora, 9:10 hoy, ¿eh? Pero qué lindo programa, realmente, qué lindo programa. Bueno, ahora quiero ir a pasear un ratito. Bueno, descansamos un poco, claro. Sí, quiero ir a pasear por esas plazas de Zagreb, Tina. Vamos a tomar un poco de ese aire puro, vamos a disfrutar de ese verde, tan lindo que tiene Zagreb. Y vamos a hacer algunas de las plazas y vamos a seguir después porque son muchas. Vamos a ir primero a esa que estamos viendo ahí, a la Plaza Nikole Subica. Esta plaza, en que en su origen era ese espacio era para un mercado de ganado, pero hoy es un hermoso parque verde, como estamos viendo ahí, que está embellecido por flores multicolores, es realmente bellísimo. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando se empezó a expandir la ciudad, la zona no cultivada se transformó en este elegante parque que todavía hace a la felicidad de Zagreb y permite así que los turistas y aquellos que allí viven puedan relajarse y disfrutarla. El jardín fue diseñado en 1866 por Milan Lenuzzi, que dijimos que es el autor de toda esa herradura verde, de tan hermosa que da tanto aire, tanto oxígeno. Es bellísimo. Así que él ideó esta plaza y ahí estamos viendo que la dedicó a Nikole Subic Zrinski, que 300 años antes había defendido, perdiendo la vida, defendía su tierra en Sziget contra los turcos. Y también, bueno, allí vemos hermosos árboles, plátanos, hay muy lindos caminitos de piedra, hay fuentes que están hacen muy lindo el paseo, allí tienen para relajarse, sentarse en esos bancos, y es uno de los más cuidados, también se conoce este parque como Rinjefax, uno de los más cuidados de la ciudad. En 1895 fue inaugurado en el centro de la plaza también este mirador que estamos viendo. Es una especie de glorieta. Ahora voy a contar una anécdota que tuve yo allí cuando la recorrí. Una especie de glorieta, ¿no es cierto?, de lugar para un entretenimiento musical que todavía hoy se realiza, tiene esa misma función. En este lugar se encuentra el jardín más antiguo de la ciudad, que fue concebido en 1872, que se ubicó en este antiguo campo de feria de ganados. La plaza tiene influencias inglesas y está rodeada, como vemos allí, de edificios con estilos arquitectónicos eclécticos. Hay neorromanos, hay clásicos, pero todos son un poco de la época del Imperio Austrohúngaro. Este lugarcito que decíamos, que muchos dicen que es un tinglado, un kiosco de música, tiene también un pequeño monumento meteorológico y, a su vez, la fuente que estábamos viendo son obra del arquitecto Hermann Boyer. Y bueno, que les decía que no sé si ustedes cuando fueron a Zagreb pudieron recorrer un poco, pero yo fue la primera visión que tuve de Zagreb fue esta. Cuando llegamos, nos instalamos en el Hotel Palace, que está allí justamente enfrente, empezamos a cruzamos la calle, empezamos a caminar y había una orquesta a las tipo 7 de la tarde, que estaba justo allí en esa glorieta, estaba tocando música clásica de croata. Así que fue un momento maravilloso, porque dije, no esperaba esta imagen tan bonita de ese lugar, que como les digo, casi todas las tardes tiene alguna orquesta, hay solistas o alguna banda, que allí se junta y la gente se reúne, disfruta de esa música y de pasear por la plaza. Así que me ha quedado grabado porque fue la primera visión
que tuve de Zagreb, ¿eh? Y me maravilló, y la verdad que estos edificios que lo rodean son magníficos. Ahí se ven ustedes cómo se renueva el diseño de la, del parque, la parte de floral, y le da un marco maravilloso a este parquecito. Pero la verdad que lo que más me llamó la atención fue, como les digo, esa glorieta que está hecha así como con hierro, y es clásica. Ustedes, si han visto en las películas antiguas, siempre hay escenas donde en las plazas había este lugar donde se reunían para escuchar buena música. Así que bueno. Mira, sí. Sabés que también he notado con el tema de las fotos, no solamente sí, con esta plaza, sino sí, que en realidad a los croatas, como lógicamente las flores no están de por vida, van cambiando los diseños constantemente. Claro, las fotos son las mismas, pero los diseños de las flores son distintos. Exactamente. Claro, en el mismo lugar, pero encontrás como si fueran cuadros que se van renovando y encontrás distintos diseños. Realmente hermoso. Ya como les digo, está así como al costado de una de las calles más importantes que termina en la Plaza Majelačić, así que está el Hotel Palace y ustedes pueden caminar y si hacen todo el recorrido de la Herradura Verde van a pasar por allí. Así que muy, muy bonito. Y vamos a ir ahora a otro, si la prepara ya ahí van las imágenes, que es la Plaza Katarinsky. Subiendo desde la torre Lortzrak a la derecha está la plaza dedicada a Santa Catalina. ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque la iglesia que está allí le da el nombre a la plaza. Allí vemos edificios de color blanco, como la fachada de esta iglesia, este edificio religioso. El espacio abierto es así, rodeado de edificios blancos, y está el comienzo de la gran ciudad medieval. La iglesia que veíamos recién fue construida por los jesuitas entre 1620 y 1632 y es considerado el edificio religioso barroco más armonioso en Zagreb por la pureza de las líneas y las decoraciones. Por supuesto, vemos que esta es una plaza seca, de las que hay, como San Marcos, que habíamos visto en el programa anterior. Así que tiene unas líneas muy puras, muy, muy decorado. Y a la izquierda de la iglesia hay otra plaza hermosa, que es la que vimos la otra vez, que es la plaza de los jesuitas, cuyo nombre incorpora la presencia de los jesuitas a la ciudad. Así que fíjense que las dos fueron obras de los jesuitas. A la derecha de la iglesia hay una vista del paseo de Strassmayer, ahí está otra vez la iglesia, y claro, de allí pasemos por la ciudad. La plaza, por supuesto, está en principio, como decimos, una plaza seca, no hay verde, pero sí se llena en la época del verano, se llena de barcitos. Hay un bar muy famoso ahí que se llama Molokai, donde todos acostumbran a hacer una parada y poder disfrutar de esta iglesia. Están unidas las dos, la jesuita está unida con la Santa Catalina, y ahí tienen la visión de la iglesia, y como decíamos, está la vista del barcito del bar Molokai. Costumbre que tienen los croatas de ponerse a instalarse siempre así en bares al aire libre en los lugares más concurridos. Así que bueno, esta es una pequeña plaza y vamos ahora a pasar a una que a lo mejor es un poco más importante y muy conocida a lo mejor por aquellos que pasearon por... Que fueron todos, la conocen, seguro. La Plaza Kaptol. Kaptol es una zona de la ciudad alta de Zagreb, que es la sede de la arquidiócesis de Zagreb. La existencia del Kaptol, el asentamiento en la ladera este, se confirmó, en 1094, cuando el rey Ladislao fundó la diócesis de Zagreb, porque está justamente ahí enfrente de lo que es la catedral. El obispo, su residencia y la catedral se situaban en la parte sudeste de la colina Kaptol. Blaška Ves se situaba en las inmediaciones de la catedral. Estaba bajo la jurisdicción del obispo y se mencionó por primera vez en 1198. La calle Kaptol iba desde el sur hacia el norte, al otro lado de la terraza Kaptol, con reminiscencias de canónigos dispuestas en filas. Debido a la que la palabra latina de un grupo de canónigos es capitulum, de allí viene el nombre Kaptol. Está claro que así recibió Kaptol su nombre, porque los canónigos también gobernaban el asentamiento. Fue consagrada la catedral en 1217, nosotros la visitamos. En 1242 resultó muy dañada durante la invasión mongol, y tras 1263 se restauró y se reconstruyó.
En la Edad Media, Kaptol no tenía fortificaciones, estaba rodeada con vallas y empalizadas de madera, que eran repetidamente destruidas y reconstruidas. Las murallas y torres defensivas alrededor de Kaptol se construyeron en 1469 y 1473. La torre Prislin, cerca de la escuela Kaptol, es una de las mejor conservadas de aquella época. En 1493, los turcos llegaron a Sisak intentando capturarla, pero fueron derrotados allí. Por miedo a una invasión turca, el obispo de Zagreb tenía fortificaciones alrededor de la catedral y su residencia. Y las torres y murallas defensivas construidas entre 1502 y 1520 se conservaron hasta la actualidad, excepto aquella situada frente a la fachada de la catedral en la Plaza Kaptol. Esa sección de la muralla fue destruida, derribada en 1907. Así que en el siglo XIII se construyeron dos iglesias góticas en Kaptol, la de San Francisco, con el monasterio franciscano, que ahí vemos, y la de Santa María, que es la catedral. Fue reconstruida en los siglos XVII y XVIII. En el año 1094, el rey Ladislao I de Hungría, como parte de la expansión de su reino sobre el territorio croata, fundó una diócesis en el monte Kaptol y nombró al primer obispo de Zagreb, un checo que se llamaba Duh. Enfrente de Kaptol y sobre otra colina se encontraba Gradec, que fue proclamada ciudad real libre en 1242 mediante una bula de oro otorgada por el rey Bela IV. La pintoresca calle Ulitsa Ivana Kalchicha, que sabemos que es la Kalchicha, fue anteriormente el arroyo Medvedchak que dividía las poblaciones de Kaptol y Gradec. En honor al obispo, la escalera que une la calle Kalchicheva y la calle Opatovina lleva su nombre. Así que bueno, desde el siglo XVI Gradec fue la sede del Ban, el gobernador de Croacia, delegado por el reino de Hungría, y allí también se instaló el parlamento. Cuando en 1850 Kaptol, Gradec y los asentamientos circundantes se combinaron administrativamente en la ciudad integrada de Zagreb, el desarrollo fue aún mayor. Y a pesar del fuerte terremoto de 1880, Zagreb resurgió con la reconstrucción y se levantaron, ahí vemos nuevos edificios públicos, se diseñaron los característicos parques y se organizó el transporte urbano. Así que bueno, cuando visitamos la catedral, tenemos esa imagen tan bella del monasterio y de la catedral de Santa María, y enfrente, como vemos, ese monolito con la imagen dorada que está presidiendo, digamos, todo lo que es ese gran nuestra gran plaza, la Plaza Kaptol, que está ahí en la altura. Bueno, vamos a ir ahora, si les parece, un paseo que hay entre la Plaza del Rey Tomislav y el Parque Drinjevac, y vamos a ver el monumento de Josip Juraj Strossmayer. Ahí está, los empezamos a ver. Está en el centro de un parque escondido entre los árboles. Ahí vemos, acabamos de descubrir una de las plazas más bonitas y no tan conocidas de Zagreb, que lleva el nombre de este prolífico obispo, el obispo Strossmayer, que lo contempla a uno desde esa estatua que estamos viendo ahí con mirada firme. Josip Juraj Strossmayer fue un obispo católico, político croata y benefactor, nacido en Osijek en 1815. Incluso pensó que era partidario de la monarquía de los Habsburgos, sin embargo se esforzó por obtener más derechos para los eslavos dentro de la monarquía. Abogó por la federalización, la fusión de todas las tierras croatas bajo el Reino de Hungría, así como la introducción del idioma croata en la administración pública y en las escuelas. Este obispo, Josip Juraj Strossmayer, tuvo uno de los papeles principales en la vida cultural del país, en la fundación de la Academia Yugoslava de Ciencias y Artes, hoy llamada Academia Croata de Ciencias y Artes, y el restablecimiento de la Universidad de Zagreb. Ahí vemos la estatua de Strossmayer. Y vemos que el Palacio de la Academia, construido en estilo neorrenacentista en 1880, está allí, como vemos, elevándose detrás de la estatua. A través de su diplomacia católica, Strossmayer abogó por la unión de todos los pueblos eslavos del sur y promovió la unificación religiosa. En 1849, el emperador Francisco José lo proclamó obispo de Bosnia y Sirmia, con sede en Jacobo. Supervisó la construcción de la Catedral de San Pedro y San Pablo en Jacobo, esa la hemos visto, la hemos visitado, que es el objeto más grande realizado por Strossmayer durante sus 55 años como obispo. Ah, y ahí tenemos algún turista que se acercó y se sacó una linda foto allí. Bueno, vemos también que la Plaza Strossmayer en su conjunto, ahí está en nuestro histriano, así como con casi la altura de la estatua. Mirko Lucas Lisa Bodanovich está en esa foto. Ahí está, sí, bueno. Río de Perú.
Así que esta iglesia, esta plaza, Strossmayer, en su conjunto, nos da una idea del siglo XIX. Fíjense, si miran con atención, alrededor de la plaza estamos viendo hermosos palacios construidos en ese momento. Y era importante esta plaza en ese momento de la historia. Todos los que querían considerarse importantes solo tenían que tener una casa en esta parte de Zagreb. Y durante la década de 1990, la plaza fue casi olvidada en la mente del público, cuando después vino la Guerra Patria, porque estaba atrapada entre dos parques más visibles, que ya hemos visitado. Y el año, estos últimos años, se vio una revitalización de ese espacio con diferentes festivales y eventos que se organizaron allí. Y los lugareños redescubrieron este hermoso parque que permaneció inactivo durante mucho tiempo. Es la segunda parada, la Plaza Strossmayer, dentro de la famosa herradura verde que decimos de Lenutzi. Así que es lindo también cuando la recorran poder parar y ver allí todas estas edificaciones que son majestuosas. Y como siempre decíamos, ahí vemos también, parecido a uno de los que vimos antes, un arreglo floral multicolor. Y realmente reflotaron lo que fue esta la plaza, como decíamos, que, claro, durante la época de la Guerra Patria estuvo un tanto fuera del circuito de oficial, el circuito turístico. Así que, bueno, tenemos estas cuatro placitas que vamos a dejar por ahora. Y vamos a ver si tenemos tiempo, vamos a hacer otras cuatro plazas más, porque tenemos muchas lindas plazas en Zagreb. Así es, Tina, así es. Muy lindo recorrido, realmente hermoso por esas placitas zagrebíes tan coquetas, tan bellas, con esos arreglos florales que realmente dan gusto y realzan la vista del ser humano. Aparte, muy cuidada, Javi, porque realmente llama la atención, por ejemplo, que no nadie daña nada, estas flores están allí impecables, no, muy limpias. Bueno, viste, eso característico de la cultura de un pueblo que respeta lo que es todas sus estructuras, edilicias, todo está impecable. Por lo menos la visión que yo tengo de lo que recuerdo es que ellos lo disfrutan y los cuidan. Están orgullosos de esta herradura verde. Así es, la hermosa herradura verde de Croacia. Bueno, muy bien, queridos amigos, seguimos en este bar croata, viernes 27 de agosto de 2021. Un bar croata muy intenso. Y vamos a dar un saludito más. Recién Iván nombraba al amigo Mirko de Perú, y nos envía don Pedro Saric fotos de alguien que también cumplió años en Perú por estos días. Me refiero a Josip Muzvic Pintar Dubovic, que cumplió años el 12 de agosto. Ahí lo vemos con su esposa Yasna. ¿Qué nos dice Pedro? Que siempre miran Bar Croata desde Perú. Bueno, un gran abrazo para Yasna y Josip Muzvic Pintar Dubovic. Siempre mirando Bar Croata, así que un gran abrazo a los amigos de Perú. Gracias por estar siempre. Bueno, muy bien, queridos amigos, queríamos saludarlos porque nos comenta que siempre miran Bar Croata y bueno, agradecidos de que estén desde Perú mirando el programa, un saludito grande para ellos. Bueno, y hablando de saludos, mirá, tenemos estallado ahí el Face de los saludos. María Inés Petrovich desde Avellaneda, ¿qué nos dice? Saludos, amigos, desde Avellaneda, qué hermosas imágenes que vemos hoy, muchas gracias. Gracias a vos, María Inés. Gracias, María Inés, gracias por estar.
Ahí está Mabel Paladini. Dice besos a Susana. Bueno, un saludo para Mabel y también Patricia Olmos Babarovich. Ah, nos dice que no escucha bien. Si se podrá compartir todo esto en el Facebook de Bar Croata. Claro que sí. El programa queda en el Facebook de Bar Croata porque va en vivo por Facebook Live. Pero además pueden verlo en diferido, como mucha gente lo hace, en el canal de YouTube de Bar Croata, que es el canal más antiguo de las instituciones en YouTube. ¿Sí? Si ustedes buscan el primer video de Bar Croata, allá por el año 2005, en ese momento nadie tenía YouTube, y Bar Croata abrió un canal de YouTube. Lo que pasa es que no transmitimos en vivo por YouTube. Transmitimos, subimos los videos en diferido. Pero bueno, ahí pueden ver todos nuestros programas, hay más de 500 videos. En los primeros años grabábamos fragmentos del programa, y ahora están los programas completos. Los últimos años están los programas completos, así que ahí pueden repasar los programas, que por supuesto son temáticos, como lo es este, hoy con las plazas de Zagreb, con historias familiares como los Besic, con historia de la colectividad croata como la de Mugeta. Bueno, tienen para entretenerse con los videos de YouTube. Y por supuesto, Bar Croata también está en Instagram, donde pueden buscar y ver lindas fotos y videos del turismo en Croacia. Así que bueno, aprovechar y a compartir las redes sociales con Bar Croata. Y ahí nos dice Susi Gili Bojanic. Ay, nos invita. Vamos, Tina, esta última plaza no la visité. Ah, viste, Susi, hay que ir y hacer el circuito de las plazas. Claro, hay que volver, hay que volver. Es Bone, querido, ¿qué nos dice? Bueno, sí, él sí, hermosas plazas que visité en mi estadía en Zagreb. Así es. Muy bien. Y ahí está, desde Peirano, Cristina Solian Posinkovic. Dobra Bellers Bima. Dobro Echer, Cristina, un saludo para los croatas de Peirano. Recién me pude conectar, nos dice, bueno, Cristina, no te pierdas, te recomiendo que veas el programa en diferido, lo podés hacer en nuestro canal de YouTube, Bar Croata. El programa de hoy va a estar subido ya entre la noche de hoy y la madrugada de mañana. Ya pueden ver este programa, la reiteración, en YouTube, ¿sí? Y vas a ver el hermoso programa con la historia de los Besic, con Villa Mugeta, con todo lo lindo que hoy compartimos. Bueno, muy bien, hay más saludos. Ah, mirá, mi amiga del alma, qué linda está mi amiga, Ana Beatriz Carr, muy amiga de toda la vida. Un saludo para ella. Gracias. Ana Beatriz Carr, amiga personal de Tina. Bueno, la verdad, ese. Muy bien. No nos vemos, pero la verdad nos llevamos en el corazón, amiga de toda la vida. Sí. Bueno, muy bien, queridos amigos, ahora vamos a ir con algo de deporte y después tenemos la tercer parte del homenaje a Stjepan Radić, ¿sí? A no perderse la tercer parte de Stjepan Radić de la mano de don Pedro Saric, ¿sí? Que ya nos ha brindado dos capítulos de la historia de Stjepan Radić. Vamos hoy a cerrar con el último capítulo. Y hay otro saludito más, Musladin Juan. Hermoso programa y muy emotivo, realmente, sí. Bueno, nos alegra que les guste el programa. Realmente sí, hoy fue muy emotivo con el contacto con Estados Unidos, Arizona, con Viedma, la Patagonia Argentina, con Villa Mugeta, bueno, con Split. Estuvimos conectados con todo el mundo. Patagonia. Vamos a ir con un poco de deporte, don Gerbats, porque los equipos croatas no les ha ido tan bien en las copas europeas. No, recordemos que se estaban jugando el playoff para entrar a la Champions, el Dinamo, y
el playoff para entrar a la Conference League del IECA, que era el último que había creado. Vamos a hablar del Dinamo. El Dinamo, la verdad, había jugado muy mal, había tenido un muy mal partido y había terminado 3-0. Lo bueno es que definía de local, pero la verdad es que lucharon todo el partido y, bueno, lamentablemente terminó 0-0 y terminó fuera de la Champions. Claro. ¿Qué puedo decir a favor del Dinamo? Es que a lo largo de la competición fue perdiendo dos jugadores clave porque los vendieron, pero el equipo se tiene que reinventar y el equipo tiene que volver a funcionar, como es el caso de Josko Gvardiol y Lovro Majer, que es la figura del equipo. Lamentablemente ha caído de la Champions y, como bien les había contado, en esta instancia, previo a la fase de grupos, cayó a la UEFA League. Bueno, y ahora vamos a ver con qué equipos le tocó en la UEFA, porque fue sorteado el grupo. Pero antes, hoy vamos a comentar que Rijeka también quedó afuera, había sacado un muy buen resultado, Rijeka de visitante, casi gana, pero empató 1-1, y todos pensábamos que podía ganarle al equipo griego, pero no fue así, cayó 0-2 de local en su estadio. Sí, la verdad que el PAOK no es de los mejores equipos de Grecia, pero es del segundo pelotón, como Rijeka, y los mismos hinchas y jugadores, todos los que vieron el partido, se dieron cuenta de que el PAOK era mejor equipo que Rijeka, lamentablemente, y terminó perdiendo 2-0. El tema es que el que cae de la Conference League cae y no hay fondo. Quedó afuera de todo. Al fondo. Este era el playoff. Era el playoff para entrar a la Conference League y ya de la tercera copa no hay más nada. Así que ahora se tiene que dedicar a la copa local, directamente a la copa local, al campeonato local, a la Perva Liga. Así que, como bien contábamos, vamos a ver el sorteo ahora. El sorteo que fue hoy el sorteo. Esto es bien fresquito. El sorteo del Dinamo en la UEFA League. Que le ha tocado con... ahí está, grupo H, le ha tocado junto al Dinamo, tenemos al Genk de la Liga de Bélgica, tenemos al West Ham, donde ataja el Dibu Martínez, nuestro querido arquero de la selección argentina, y también el Rapid Viena, precisamente de Austria. Así que ese es el equipo. Tiene que viajar. Esa es la zona. Sí, no tiene que viajar mucho. Tiene que viajar. Cercano. Sí, una zona accesible, dentro de todo, accesible. Todos los partidos hay que jugarlos, sí, pero bueno, el Dinamo podría llegar a ganar esta zona. Así que vamos a ver cómo le va a Dinamo Zagreb en esta copa. Bueno. Sí, sí. No, lo bueno también es que no tiene, como decía, que no tiene que viajar mucho, que dentro de todo no le tocó Rusia, no le tocó Portugal, que es más lejos. Bueno, y ahora vamos un poquito con la Perva Liga, porque se disputó la fecha 6 el pasado fin de semana, como ya habíamos anticipado en lo que fue el adelanto de los viernes. Hrvatski Dragovoljak perdió en Zagreb con Hajduk Split, 1-0 se impuso el equipo de Dalmacia el pasado viernes. Luego, ya el día sábado, con dos encuentros, ahí en Velika Gorica, el local Gorica derrotó 1-0 a Slaven Koprivnica. En Maksimir, también el día sábado a la hora 21, Dinamo le ganó 1-0 en el Clásico de Zagreb a Lokomotiva. El día domingo, la sorpresa en el Aldo Drosina de Pula, porque el local Istra, y mírenlo ahí al istriano, Istra ganó 2-0 al puntero Osijek. Nada más ni nada menos. Istra. Le ganó al puntero, lo bajó, le sacó el invicto a Osijek, que venía firme puntero. Bueno, cayó en el Aldo Drosina de Pula. Y también ese día domingo, Rijeka se impuso por 2-1 a Šibenik, al Naranjita. Bueno,
queridos amigos, y hoy ya empezó a disputarse la fecha número 7 y en Koprivnica otra sorpresa, hablando de sorpresas, porque ganó Hrvatski Dragovoljak, el equipo de los voluntarios de la Guerra Patria, que volvió a la primera división en esta temporada, ganó su primer partido en la Perva desde que ha retornado, se impuso a Slaven Koprivnica de visitante por 1-0. Un aplauso, una felicitación para el Hrvatski Dragovoljak, porque ganó su primer partido. Muy bien. Bueno, en el día de mañana dos encuentros. En Zagreb, Lokomotiva va a recibir a Gorica. Y en Šibenik se va a jugar a la hora 21, donde el local va a recibir a Istra. El día domingo, con dos encuentros también. En Eslavonia, Osijek va a recibir a Dinamo a la hora 18.55. Y en Poljud, en Dalmacia, Hajduk Split va a recibir a la hora 21 a Rijeka. ¿Cómo está la tabla de posiciones cuando comenzó a jugarse la fecha número 7? El puntero es Hajduk Split junto a Osijek. Y esto es noticia porque Hajduk y Osijek tienen 13 puntos. ¿Cuánto hace que el equipo de Dalmacia no era puntero? Bien por los dálmatas, vamos los dálmatas. Vamos. Bueno, puntero entonces el Hajduk Split, que junto a Osijek comparten esa posición. Bueno, pueden sumárseles dos equipos más, los dos de Zagreb, Lokomotiva y Dinamo, tienen 10, tres equipos más. En realidad, Rijeka también tiene 10 y los tres tienen un partido menos, así que bueno, pueden llegar también a la punta del campeonato. Lokomotiva, Dinamo y Rijeka con 10, Gorica con 9, Istra con 6, Slaven con 5, Šibenik con 4 y cierra Hrvatski Dragovoljak con 3 puntos. Bueno, queridos amigos, esta fue la información entonces del fútbol en Croacia. Y ahora, como siempre, vamos a compartir el informe de Carlos Santamaría Morezuelas desde España. Antes, quiero enviar un saludito que me llega vía WhatsApp de Zvonko Jelovina para su hija que cumple años el domingo, la doctora María Viviana Jelovina, que se va a poner muy contenta, dice Zvone. Bueno, le mandamos un Sretan Rojendan y vamos a buscar la foto para el viernes que viene, y le vamos a dedicar el cumpleaños, como hacemos siempre a todos aquellos que nos mandan su foto. Bueno, feliz cumple entonces para la hija de Sbone. Bueno, un feliz cumpleaños para la oftalmóloga y Jelovina. Bueno, muy bien. El viernes que viene le damos el saludito completo. Bueno, queridos amigos, decíamos entonces que vamos a ir con el informe desde España de Carlos Santamaría Morezuelas, porque se ha disputado una nueva fecha en el fútbol de España. Se acerca el final del mercado y con ello las posibles incorporaciones o no de más batería a nuestra liga. Todo parece indicar que no, lo que sí es seguro. Y como anunciaba la pasada semana nuestro compañero Iván Gerbach, es que ya es oficial que Ivo Gerbich, el portero suplente del Atlético de Madrid, se va a ir al Lille. Jugará un año cedido en el campeón de liga francesa, el campeón de la pasada Ligue 1, con lo cual pues equipo importante y sobre todo a seguir en esta Champions. Ya veremos a ver si Ivo Gerbich pues tiene la oportunidad de mostrar sus cualidades, sus dotes, porque ya veníamos diciendo que en Madrid lo iba a tener bastante complicado, por no decir que imposible, porque delante tenía nada menos que al mejor guardameta del mundo,
a Jan Oblak, al esloveno. Esto de el mejor, el segundo, el tercero, el quinto, el vigésimo, ya sabemos que es un poco subjetivo, pero a ojos de este humilde narrador, pues Oblak supera con diferencia a cualquier Ter Stegen o Thibaut Courtois, por ejemplo, con lo cual pues será bastante complicado que Gerbic se hiciese un hueco, con lo cual pues este año espera su oportunidad en Francia, en la liga francesa, con todo lo que se viene hablando del Paris Saint-Germain, del equipo que están armando, pues ya le tenía el año pasado un gran equipo y sin embargo pues el Lille era el que se llevó el título de liga. Así que desde aquí la mayor de las suertes y esperando que vuelva a la liga española el bueno de Ivo Gerbic, el ex del Lokomotiva. En lo que al resto de Patrini concierne, pues esta semana no pudimos disfrutar de la magia de Luka Modric en el Ciudad de Valencia, en el partido que empataba el Real Madrid a 3, un partido absolutamente loco, que se decidió al final con un gol de Vinicius, cuando restaban 5 minutos para el final del partido, por unas molestias en la pierna derecha. Unas molestias que no le van a impedir estar esta semana. Ancelotti prefirió darle descanso con un buen criterio, porque la temporada es larga y tiene pinta de que Modric pues, va a jugar bastantes partidos, tanto de Champions como de Liga. Una vez más, el pequeño genio de Zadar, de 35 años, 36 los que haga dentro de unos días, del 5 de septiembre concretamente, pues va a ser otra de las figuras clave un año más en este Real Madrid, que de cara a la Champions, pues ya decimos que a ver qué papel hace, cómo se le presenta la fase de grupos, tan timorato, tan dubitativo en las últimas ediciones, en este arranque de fase de grupos de Champions, pero que siempre pues logra esa primera plaza, pero que pues ya decimos cada año pues la competencia es el mayor y lamentablemente no tendremos ahí en esta Champions, en esta edición, a nuestro Dinamo, porque caía en la última eliminatoria contra el Sheriff Tiraspol. Nos tenemos que conformar con verle en la UEFA, una de sus competiciones favoritas, por cierto, porque recordamos que el año pasado llegaba nada menos que hasta cuartos de final. Le tuvo que eliminar el que a la postre sería campeón, el Villarreal, con lo cual pues otra vez ese escaparate para el Dinamo y la posibilidad de hacer un gran año en Europa gracias a la UEFA. También tenemos esa otra competición, la Conference League, esa tercera competición que se ha inventado la UEFA básicamente para sacar dinero, para sacar ingresos publicitarios. Antes ya sabíamos que estaba la Recopa, pero desde hace unos años pues la Recopa ya no existe. El campeón de las copas nacionales juega la UEFA, se tiene que conformar con la UEFA, con lo cual pues quedaba solo en Champions en UEFA. Pues se han inventado esta tercera competición, que ya decimos que el nivel pues no es el más alto y no hay ningún equipo español jugándola, pero si lo juegas alguno, pues la veo cualquier español o cualquier equipo inglés o francés o italiano, pues muy probablemente sea el campeón, porque ya decimos que el nivel es bastante bajo y el representante croata que tenemos ahí, como sabemos, es el Rijeka, con lo cual pues también estaremos pendientes de la evolución de esta nueva competición. Pero la competición que nos interesa aquí, que nos atañe, es la Liga, y ya decimos que Gerbic causa baja, Bersalco parece que se va a quedar, debería aceptar alguna oferta del fútbol italiano, por ejemplo, o algún equipo de perfil medio-bajo de la Premier para acumular minutos, pero parece ser que en el Atlético, pues al igual que el año pasado, pues no va a tener muchas oportunidades. Ya veníamos diciendo que en esta temporada tuvo algo más de minutos por aquella sanción a Trippier, que estuvo implicado en un caso de apuestas y le mantuvo apartado 2 meses de los terrenos de juego, una circunstancia que aprovechó Bersalco para hacerse con el lateral derecho, pero este año, pues si no pasa nada extraño, parece ser que será un año en el que juegue bastante poco el lateral croata, pero ya decimos que a ver cómo se va perfilando la temporada, cómo van sucediendo los acontecimientos, todo el tema de lesiones, la carga del calendario, la pesada carga de partidos que tienen que soportar los futbolistas, pues a ver qué es lo que sucede, pero ya decimos que
Bersalco, pues que parece que en principio pues no será titular indiscutible con el equipo de Simeone. Quien sí lo está siendo en Sevilla sigue siendo Iván Rakitic, que acumulaba en Getafe 80 minutos de competición, 80 minutos más era lo que jugaba de titular, y cuando quedaban 10 minutos decidió cambiarlo, y en el minuto 90 es cuando llegó la victoria del Sevilla. El Sevilla que se pone junto con el Atlético de Madrid en lo más alto de la clasificación. Son los dos únicos equipos que han ganado los dos partidos, 6 puntos para cada uno, por tanto, y pues ese también picante que esperemos que le dé un equipo que no sea ni los todopoderosos Madrid, Barcelona y Atlético. Parece que se podría convertir en alternativa el Sevilla. Ya veremos a ver qué es lo que sucede. El año pasado se tuvo que conformar con la cuarta plaza, que le da acceso a la Champions, y pues también pendientes, por supuesto, de lo que haga ante Budimir con el Osasuna, que empataba su partido a 0 nuevamente contra el Celta en casa, un partido en el que salía desde el banquillo, salió en los últimos 20 minutos, no pudo hacer gran cosa, la verdad, apenas un par de remates sin ningún peligro, pero pues nuevamente pues esa sensación de peligro que crea Budimir, y que antes Roberto Torres, su compañero, pues fallaba un penalti en la primera mitad, y que ya decimos pues que sumaba un punto, unido al que también sumaba en la primera jornada, hacen 2 puntos, 2 unidades para el equipo de ante Budimir, que se coloca en la parte media baja de la tabla, pero ya decimos que en 2 jornadas pues pocas consecuencias, pocas conclusiones se pueden sacar, porque esto no acaba más que empezar, y las plantillas, los equipos se van formando, y todavía tiene que haber muchos medios de nombres, pero lamentablemente ya decimos que en cuanto a lo croata un poco se está moviendo el mercado aquí en España, pero quedan apenas 4 días de mercado, y por supuesto de todo lo que pase estaremos aquí pendientes en Batini o Español School, y lo contaremos en la próxima edición. Silvia Herbatska y Silvia Españolska. Muchas gracias, querido Carlos Santa María Moresuelas, por este informe desde España con Batreni U Españolskoy. Y bueno, Carlos Santa María Moresuelas hablaba de Ivo Gerbich, y nosotros lo tenemos a Iván Gerbats, con esa camiseta de arquero. No está Ivo Gerbich, pero está Iván Gerbats. Muéstrela, don Ivo. Bueno, esta es una camiseta de la época, déjame recordar, pasó tanto tiempo que ya no me acuerdo, de las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Muy linda, de eliminatoria, mostrá el otro, esa, ahí está, la otra etiqueta. Perfecto. Agachate un poco más porque no se ve. Stipe Pleticosa, girá, ahí, Pleticosa, exacto. Qué grande, Stipe. Muy bien, bueno, está Ivo Gerbats, pero también hay otro arquero, Marian Mermich, miren, esta de Mermich. También de eliminatoria, pero para el Mundial 97, de arquero. Hoy estamos de arquero. Esta es una loto, ambas de Herbatska Nogomenda Colexia, nuestra colección. Que bueno, en invierno usamos las de arquero porque son manga larga. Sí, no es que nos ponemos de acuerdo, en realidad surgió que nos pusimos las dos, siempre, por ahí pasa lo mismo, terminamos vestidos de arquero. No, yo tenía puesto una del Hajduk al comienzo del programa, lo que pasa que bueno, ahora como bajó la noche, nos pusimos una para abrigarnos y esta de arquero necesita. Refuerza un poquito, ¿no es cierto? Bueno. La colección que en algún momento va a volver a mostrarse, Herbatska Nogomenda Colexia, volverá a los desfiles, charlas, conferencias. Bueno, amigos, ¿qué más? Ahí nos dice Juanjo Musladín. Dice, hermoso programa y muy emotivo. Gracias, Juanjo. Duyan, que dice que está de cumpleaños el lunes. Cumpleaños de Duyan. Está de cumpleaños del lunes, así que acordarse para los saludos para el próximo viernes. Así es. Le anticipamos un poquito a Duyan.
Bueno, que tengas un muy feliz cumpleaños, si bien no se festeja por anticipado, pero bueno, te deseamos un muy feliz cumpleaños. Y bueno, queridos amigos, ahora vamos a ir con la tercer parte de lo que fue este homenaje que Bar Croata le brindó a Stjepan Radić, ¿sí? Ese prócer croata de todos los tiempos, líder del Partido Campesino Croata junto a su hermano Pavlo Radić. Vamos a escuchar este tercer informe de la mano de don Pedro Saric. Conmemoración del 60 aniversario realizado en Zagreb en recordatorio por el fallecimiento del doctor Stjepan Radić, donde disertó el doctor Franjo Tuđman. Pero nosotros conmemoramos el 93 aniversario justamente en esta fecha tan memorable. Tercera parte. Muy buenas noches, estimadas familias croatas y amistades en la República Argentina, en la República de Croacia y el resto del mundo. Dobravan večer, svim Hrvatima po cijelom svijetu. Además, un saludo cordial a los estimados participantes de esta prestigiosa emisión Bar Croata, doctora Faustina Zari, el señor Iván Grbac y a su conductor, el señor Javier Sánchez, y a todos los columnistas. Personalmente, Stjepan Radić tenía plena conciencia del ineludible progreso de la civilización tecnológica, teniendo también en cuenta su peligrosidad. Así procedía su hermano Ante Radić al referirse a Cultura y Civilización, 1909, con una dedicación que fue particularmente explicable y entendible para todos. En la historia existieron naciones que lograron conservar todo lo referente a la autenticidad de su propia cultura. Pero también existieron otros cuya desaparición se produce al asumir valores de una cultura ajena. Las características de una civilización son orden y progreso, lo que da lugar a que los hombres y las naciones tengan contactos con los demás. Únicamente los pueblos grandes no llegan a civilizarse y entonces, como víctima de su destino, sucumben bajo la presión de los móviles que con su actividad y progreso los borran, haciéndolos desaparecer en la faz de la tierra. El ideal de la civilización, cultura, está en el hecho porque es preciso civilizar a todas las naciones y pueblos ofreciéndoles en consecuencia una vida pacífica, cómoda y ordenada. Por ello, hay muchos hombres que pretenden lograr la ciudadanía mundial y se los llama cosmopolitas. Sin embargo, entre los frutos de la civilización se destacan también los que están, dice acá, podridos o son venenosos. Los éxitos de la civilización son realmente magníficos y espléndidos y atractivos, pero también es enorme el mal aportado por la civilización, nos comenta en el recuerdo doctor Franjo Tuđman. La civilización y el cosmopolitismo extirpan al hombre de su propio pueblo, de su patria e inclusive lo apartan de su propia gente. El hombre civilizado renuncia a todo lo propio para
particular y aceptó todo lo que es ajeno y generalizado. En principio, esta novedad te resulta de agrado y se siente satisfecho bastándose la uniformidad de la civilización. Esta clase de hombres ni siquiera sigue amando a quien debería querer, como tampoco tienen el pudor natural como para alguien. Para él, lo propio es el mundo entero y a su vez siente que a nadie es, después de haberse librado de todas las ligaduras que lo unían a su gente, nación y patria. Y como él es imposible conectarse con todo el mundo, entonces habitualmente suele caer en el abismo de la perdición y se siente como una hoja arrancada y tirada a merced del viento. Moralmente, todo le es igual, e inclusive aquella que por el sí mismo es malo. La honradez heredada y la alegría aprendida en el propio hogar desaparece. La vida humana se transforma en el desierto poblado tan solo por las corridas errantes en la lucha por alcanzar un pedazo de pan, porque para la mente alguien se eleve logrando los ideales de la civilización. De esta manera, un hombre civilizado vuelve a retroceder y se parece a un hombre sin cultura popular. La civilización destruye a la cultura, que no existe sin el hogar propio, sin el sentimiento por el propio origen, sin el resto o culto que recibimos de nuestros mayores. Todo eso la civilización lo borra, lo comenta el recordado doctor Franjo Tuđman. A pesar de esta diferenciación entre la cultura y la civilización, el doctor Ante Radić, a su vez, reconocía toda la importancia de la civilización, pero apreciaba que para la fortuna y el porvenir nacional, para el corazón humano, es más querido, mejor y más seguro conservar la propia cultura nacional, respetar la cultura, como dije, nacional, respetar las costumbres y el tesoro histórico de su pueblo. Sabrana Biela, capítulo 8, 65-73. En esta concepción filosófica de un desenvolvimiento histórico donde se ha pasado toda la doctrina de los hermanos Radić, aún con anterioridad a su época, el mundo en general tenía conciencia no sólo que todos los sueños utópicos cosmopolitas eran inalcanzable, sino además sentía la atroz realidad imperialista de todas las ideas supranacionales. Después de más surgió una monstruosa efigie stalinista de un internacionalismo socialista. La historia les dio la razón a los hermanos Radić. Inclusive en la actualidad, en cuanto a la total integración mundial a la civilización. Además, en este mundo de hoy, como nunca antes, se alcanzó a afirmar ampliamente las autodeterminaciones y culturas de múltiples naciones que, inclusive, eran desconocidas y carecían de historia pública. Perdón, que carecían de historia política propia. Gracias al mérito de la obra y pensamiento histórico de los hermanos Radić, el pueblo croata, que pertenece a las naciones más antiguas, existen en el mundo, pero pudo mantenerse. Además, es propio y preciso destacar que la moderna fisonomía política se debe a que los hermanos Radić supieron dar a la identidad croata su nuevo sentido, especialmente en un periodo muy transitorio y crítico, cuando muchos se perdieron aplastados por el
tremendo peso de las condiciones históricas imperantes cayendo en el ilusionismo oscuro en cuanto a la pseudo-unión de los eslavos meridionales. Continuamos y finalizamos en breves instantes. Y decíamos, seudónimo de los eslavos meridionales y sobre todo en la pretendida unidad nacional serbio-croata. Ítem 4. Un varón de espíritu y carácter excepcionales. Esteban Radić fue a su vez desde todos los puntos de vista el más preparado y al mismo tiempo el más perseguido político de la historia moderna. Y lo vamos a comprobar. Esto lo aclaro yo, Tarzán. Dotado de una alta capacidad intelectual, innata disponía de un alma inquieta y de un espíritu sumamente agudo. Era uno de los conductores y tribunos populares dotados por la naturaleza, que intuía permanentemente en qué consistía la esencia de los intereses históricos de su nación, inclusive en los momentos en que circunstancialmente estaba íntegramente oscurecida. No obstante, pese a la miopía que padecía desde nacer de Esteban Radić, que apenas le permitía reconocer a sus interlocutores o a la multitud, instintivamente percibía e interpretaba el significado de sus pulsos y fue uno de los privilegiados que realmente conocía e interpretaba el sentir del alma nacional croata. Sus estudios universitarios en Zagreb, Praga, Budapest, París, concluían en cada asignatura con las notas más altas. Aparte de sus estudios teóricos científicos, aprendidos de libros y de la historia, simultáneamente elaborada la concepción y visión del mundo en contacto directo con la vida de su pueblo y del mundo contemporáneo. Siendo todavía estudiante, secundario, universitario, había recorrido a pie sobre los carros también de los campesinos de la totalidad de las tierras croatas. Siempre fue muy bien acogido para los campesinos cuando levantaba su mano al subir al modesto carro. También en sus largos viajes por comarcas y paisajes croatas, aunque estaba abrumado por el deseo de conocer a los hombres ilustres, también se dedicaba a conocer y observar la vida común, las costumbres y el alma del pueblo sencillo. Y sobre todo en la pretendida unidad nación serbio-croata. Continúa su disertación el doctor Franjo Tuđman. Para finalizar este breve y sentido homenaje, profundizó sus conocimientos sobre el pensamiento de la Europa contemporánea. Entonces, es precisamente durante los estudios que cursó en la Universidad de Praga, influenciado por las ideas filosóficas y democráticas de Masaryk. Durante su estudio en Sorbona, 1897-1889, concluyó su carrera de ciencias políticas. Su diploma fue galardonado con la nota máxima, obteniendo el título de laureat. Por la tesis La Croacia contemporánea y los eslavos del sur.
para tener conocimiento directo y mejor de los hermanos eslavos, Stepan Radić viajó 3 veces a Rusia. Al volver, trasladó su domicilio a Zemun, ciudad croata, limítrofe con Serbia, habiendo hecho con la intención de indagar de cerca y de una forma práctica el clima político y cultural de Belgrado y de Serbia. Aún en su época de secundario y universitario tuvo que sufrir y soportar cárceles y procesos, y todo eso por sus posiciones valientes, netamente croatas, y también por sus concepciones democráticas y progresistas de entonces. Figuró entre los aquellos que, al visitar en el año 1896, el emperador Francisco José II a la ciudad de Zagreb, organizaron la quemada de la bandera húngara en la plaza del Ban Jelačić. Por ello, y una vez cumplida la condena que le fuera impuesta, se vio obligado a abandonar por la Universidad de Zagreb. Luego fue expulsado de la Universidad de Praga, donde buscó auxilio. Fue perseguido, maltratado y preso, inclusive como diputado nacional. Además, fue calumniado por sus adversarios, partidarios y, como dije, adversarios. La culminación de tal persecución terminó con el martirio en que las heridas recibidas fueron mortales. De esta manera, con el sacrificio de su vida como mártir en defensa del pueblo y la nación croata, falleció por los valores a los cuales consagró su vida. Traducción, Pedro Buscota. Lectura de Petar Šarić desde el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Muchísimas gracias. No lo podemos olvidar. El gran mártir del siglo XX, Stepan Radić. Bueno, muy bien. Le agradecemos enormemente a don Pedro Šarić este homenaje en 3 capítulos durante el mes de agosto al gran prócer croata Stepan Radić, un líder croata de todos los tiempos. Y vamos a compartir un tema musical que Pedro quiere acompañar para este homenaje a el doctor Stepan Radić. Sjedim na pragu u šoru svom, ne dam ja nikom svoj hrvatski dom. Vukovar ponos svih je Hrvata, Osijek i Vinkovci brat su do brata. Slavonija cijela rekla je ne, Hrvatska ponosna je time. Slavonija cijela rekla je ne, Hrvatska ponosna je time. Thank you.
Traie Milanica de ne place și benz pe clape, e la Ioiace. Un vieuce Marian, n-aș paria fiti, stradunce stari, gospale fiti. Dalmația țiela, reclaiene, Hrvatska ponosna je time. Dalmacija cijela rekla je ne, Hrvatska ponosna je time. Lika je kršna, ko nikad do sad. Sisak je opet povijesni grad. Varaždin drevni u srcu je moj. Zagreb je dao sina za dom. Hrvatska cijela rekla je ne. Hrvati ponosni su time. Hrvatska cijela rekla je ne, Hrvati ponosni su time. Hrvati ponosni su time. Bueno, muy bien, era entonces don Pedro Sáriz con este homenaje a Stjepan Radić, y recién escuchábamos el tema Moja Domovina, para acompañar un poco este homenaje a Stjepan Radić. Bueno, muy bien, queridos amigos, se nos ha ido el tiempo hoy, se nos ha ido un programa realmente hermoso. Vamos a dejar la segunda parte de las plazas para el próximo viernes. Claro. Las plazas zagrebíes el próximo viernes. Bueno, ahí está, mirá, Paulita Bratin, ¿qué nos dice? Nos dice, hola, hermosos míos, tarde, pero mañana por YouTube. Muy bien, Paulita, gracias. Claro, Paulita, como muchos otros, mucha gente lo mira por YouTube en diferido. Claro que sí, Paulita, querida, un gran abrazo para vos y para todos los amigos que siguen el programa desde YouTube. Mucha gente de Europa, como el amigo Danko Jurinčić en Alemania, por ejemplo, que claro, al ser tarde ya en Europa, lo miran mañana en diferido a Bar Croata, mucha gente, a Nino Rukavina, que también lo miran diferido, muchos amigos que después de la semana nos mandan mensajes y nos comentan, le agradecemos también, le agradecemos el estar presente. Ahí más saluditos, Gabriela Belforte Kovacevic, que está viendo la transmisión, también Dusan Jakšić Mera, Sonia Sinčić, Miriam Navilia Hall, bueno. Sonia Sinčić. Sí, sí. Estos ponen, es gente que, bueno, pone algún emoji, Antonio Draganić, Juan Carlos Barisic, Héctor Hugo Cáceres, Daniel González, Ignacio Ibial Hogar, Ana Beatriz Carr, Mariana Pavletich, bueno, y muchos más, muchos más amigos que algunos no escriben, pero sí ponen su emoji, su agradecimiento, su me gusta, así que bueno, gracias también a todos ellos y a todos los que nos siguen por las redes.
Bueno, ¿hay alguna noticia, don Iván Gerbats? ¿Alguna noticia cortita para compartir? Sí. Esta en realidad es para ustedes dos. Tengo más noticias, pero esta es para ustedes dos, especialmente para vos, Javi. Fech Tabino regresa a Yelsa. Bueno, vamos, Yelsa. Vamos, Juan. La después fiesta de del vino. Sí, después de un descanso el año pasado debido a la pandemia, el tradicional festival de vino, Fech Tabino, que es el festival de vino más celebrado en la costa croata, regresa a Yelsa en la isla de Hvar. En los últimos años, Fech Tabino ha vuelto a su intención original, ser un evento alegre para promover los vinos de Hvar, especialmente los mejores producidos en la zona de Yelsa, una región vitivinícola donde encontramos varias cepas diferentes y, por lo tanto, varios tipos de vinos tintos, blancos, popola y project. Durante los últimos 30 años, estos vinos se han destacado por su calidad, han ganado premios en concursos y han deleitado a los consumidores. Para quienes Fech Tabino es la oportunidad para degustar y sentir las diferencias entre los vinos de la zona sur de la isla, en especial de Yelsa, y valles y campos junto al mar. Muchos sorprendidos por su excelencia se llevarán la historia no solo de la isla soleada del hermoso mar azul, sino también del sol capturado en el color dorado del blanco, el resplandor rubí del vino tinto. La parte del vino culmina con la proclamación de los mejores vinos de ese año, anunciaron los organizadores. Ya termina. Fech Tabino siempre ofrece mucho entretenimiento colorido. Se celebran diversas competiciones deportivas y de entretenimiento. Los partidos de waterpolo se juegan en el puerto. Las competencias de remo, las regatas internacionales se llevan a cabo. Y un prosciutto se quita de la parte superior de un mástil de 10 metros de altura y más. La primera fiesta se celebró en 1952 y se ha celebrado durante años en la primera quincena de agosto, de viernes a domingo. Este año tendrá lugar los días 27 y 28 de agosto, hoy y mañana. Así que bueno, esa es la noticia de la isla de Hvar. Muy rico los vinos. Mis primos tienen ahí una elaboración de vinos artesanal y bueno, yo me traje de allá algunos y realmente, bueno, vos, Javi, no sé si has, bueno, seguramente. Ahí estoy mostrando, mirá, justamente estoy mostrando esto, esta pequeña producción de vinos. Están en la casa de mi prima Katarina Milatic y mi primo Yaksha Milatic, ahí en Yelsa, debajo de las piezas tienen esta pequeña producción. Eso minera. Y bueno, es muy local, hogareña. Muy lindo, muy lindo. La producción local que hacen del vino. Sí, mis primos allá los Ari también que tienen en Svirche, yo los traje también y bueno, ha tomado, pero son fuertes, el tinto, muy típico el tinto, pero mucho más fuerte que los tintos de acá. Yo no soy degustadora especialmente de vinos, pero te digo que se sienten, la elaboración. Son bravos, por eso, pero ellos hacen mucha elaboración porque tienen sus viñedos allí, como decís vos, sus pequeñas industrias así, caseras, artesanales. Claro. Bueno, muy bien, queridos amigos. Ya vamos llegando al cierre de otro bar croata y vamos a compartir un lindo tema musical. Luego nos vamos a despedir. Que nos trae, nos comparte don Pedro Saric de varios autores. Vamos a compartir entonces esta linda música croata en este viernes 27 de agosto de 2021. Vama pokažem rukom, vi sami pivate. Znate koji je to pjevač? Maestro! Thank you.
bila lijepa ko san, ko svijet kraj puta. Bila je najljepši dan i ruža žuta. Al brzo su nestali svi ti dani sreće. Nikada više ja znam vratit se neće. Idemo svi! Drugi joj raspliće kosu. Kako ću živjeti sam kad duša boli. Drugi je u brakoci. Ne zna za tugu i bol i moje suze. Da vidim ruke! Sad kad živim u tuđini, srce samo vede, pa mi dođe da te pitam, da li sliči par na mene. Sad na jedne svi, svi. Žene koja voli mene, svijeta koji za mnom vede, ma još i danas teku suze. Žene koja voli mene, svijeta koji za mnom vede. Majko, majko stara, slušaj pjesmu sina svog. Tuguje. Suza. Suza nema da isplačem svoju duša umire. Bila je. Bueno, muy bien, queridos amigos. Hermoso tema musical que compartíamos en el cierre de este bar croata. Muy lindo tema, realmente, de Marco
Skugor, junto a Millo Cobas. En vivo, esto fue en el año 2019, recital en vivo que nos traía don Pedro Sarich con la música. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo, se va terminando otro Bar Croata en este viernes 27 de agosto de 2021. Doctora Faustina Sarich, nos despedimos. Bueno, fue un hermoso programa, la verdad que ha sido muy, muy lindo, largo, pero hermoso, muy emotivo. Y bueno, terminamos ya el mes de agosto, empezamos septiembre y por favor a seguir cuidándose, que vamos bien y esto va cada vez mejor. Así que los esperamos el próximo viernes. Hugo Dambiken, Dobby Genia. Gracias, Tina. Don Iván Gerbats, guía y técnico en turismo, se despide hasta el próximo viernes. Bueno, espero que hayan disfrutado del programa, tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo. Bok bok, vidimose, hasta la semana que viene. Bueno, queridos amigos, un gusto como siempre haber compartido otro Bar Croata en este viernes 27 de agosto. Queridos amigos, muchas gracias por estar en este programa que hemos denominado Bar Croata. Chau, chau, queridos amigos. Hasta el próximo viernes a volver a reencontrarnos en esta fiesta de la colectividad croata de Argentina, desde la ciudad de Rosario para todo el mundo. Hasta el próximo viernes, queridos amigos. Dokir Hrvat uz Hrvata, Jadran može mirno spati. I sa njime sva ljepota, Dalmaciju što nam zlati. Dok je Hrvat uz Hrvata, Zagorjem se pjesma čuje, preko rijeka, preko polja, sve do Like odjekuje. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Uz Hrvata sunce Istre ljepše grije, iz kamena Hercegude vinova se loza smije. Dok je Hrvat uz Hrvata, Slavonija bit će rodna, Vukovar će opet cvati i sa njime polja plodna. Neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvata.